Así que sacadme de aquí, sacadme. O sea, ahora que no escucha, por favor. Esto es horrible. ¡Oli! ¿Cómo estáis? Eso último no se ha escuchado, ¿verdad que no? Sí, se ha escuchado, se ha escuchado todo. Qué decepción, tío. Es que, o sea, os explico, ¿vale? He visto la suscripción de Alex, muchas gracias, Alex, por los... Ni me he fijado ya, 16 mesazos de Prime. Y claro, he ido a subir la captura de salida de audio para que se escuchara la notificación, pero a la vez Javi estaba hablando. Entonces, ha sido gracioso porque escucháis a Javi... Me ha avisado, por lo menos, me ha avisado. Sí, te ha avisado, podrían haberlo hecho. O sea, ustedes a mí no me escuchaban, pero él a mí sí. Gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos al Bólidos y lo que surja, edición 58. ¿Quién pensaba que llegaremos tanto, Javier, eh? 58, bueno, ya este paso yo ya lo digo por hecho. Llegamos al 70, llegamos al 100. Al 60 incluso, eh. Yo creo que en este ritmo que tenemos, ¿no? De... Si no llegamos al 60, hasta luego. Hostia, podría pasar. Pero bueno, ¿cómo estáis? Chat, queridos, pequeños fallos técnicos. No, no ha sido un fallo técnico, intencionalmente, querido. No, he estado totalmente intencionado, exactamente. O sea, no, en ningún... Mira que tenemos fallos técnicos, como para hacer un vídeo de 2 horas, pero eso en concreto. Ya ves, pero ha sido intencional. Ay, ¿qué tal el finde, Javier? ¿Qué tal? ¿Qué has hecho este fin de semana? Se me apagó la bombilla, tío. ¿Cómo? Que se me ha quedado en blanco. ¿Que se te ha olvidado o que...? Se me ha olvidado por completo. Hostia. Pero no sería nada ilegal. No. Que ahora has visto que muchos streamers... No, fuera coña. Estoy intentando recordar que se me ha borrón. Se me ha quedado en blanco, tío. Que ahora muchos streamers y muchos youtubers están cometiendo una profesión de riesgo esto, ¿eh? ¿Cuándo fue el partido del Madrid-Barça? Hostia, Javier, la semana pasada. Pero ya, digo, ¿pero que eso fue viernes o jueves o...? O miércoles, no me acuerdo. Ya, miércoles. No sé, ¿el miércoles? ¿O miércoles? Vale. No. Está bien. Resituando la semana. Fue muy gracioso porque el bólido lo hicimos el martes, la semana pasada. Y el miércoles empezaron a pasar cosas. O sea, fue... Es verdad, te mandé un mensaje y te dije... Lo han hecho... han esperado que hagamos el bólido para anunciar... Sí, señor. O sea, empezaron a pasar cosas... Que a ver, tampoco son la gran historia, pero nos va a dar para rellenar el programa de hoy. O sea, no es que ya, sea. No, la... totalmente. No, bueno, hoy sí hay más cosas que el otro día, debo decir, ¿eh? Sí, han ido sumándose, pero. Pero vaya, o sea, fue literalmente ir en nuestra contra. Porque además lo publicé al día siguiente. Creo que además cuando lo publiqué, el bolios en YouTube, creo que ya se sabía lo de Budkowski y tal, tal, tal. Pero bueno, te pregunto a la gente que a lo mejor has estado este fin de semana liado con el carnet de conducir, ¿no? Es lo que se te no, lo reconozco, he estado muy ocupado informándome sobre el Dakar, porque alguien tiene que informarse. En ¿cuánto queda de Dakar, o sea, Javier? ¿Qué etapa van? La etapa me lo guardo para mí, es información secreta. Es una pregunta demasiado personal, ¿no? No quieres entrar en eso. Claro, o sea, hay que respetar, por favor. Claro, vamos a respetar un poquito tu... Hay que respetar, sí, claro. Sí. Gracias porque ya ha terminado el Dakar, eso me enteré hasta yo, pero Javier le suda todo tanto la polla que es increíble. No, joder, yo sabía que ya... Joder, no se pilla ni la broma, tío, me cago en la puta, tío. No, pero escucha, Javier, yo sé que tú Dakar ni idea, ¿no? Pero ahora, en serio... De lo que sí manejas, que es de F2, ¿te acuerdas de Tatiana Calderón? No, esto no esto va aislado porque de verdad es una cosa que ha pasado en el motor deporte. A ver, sí, ultra expertos. A ver, no, es que voy a juntar dos de tus cosas favoritas, Javier. ¡Hostia! Dos de tus Fórmula cosas 2, favoritas. Espera, déjame adivinar. Venga. Fórmula 2. Venga. Buah, a ver, no quedan tantas, ¿eh? Porque es Dakar, Fórmula 2. ¿Qué más hay? Otra que ¿La, Indy? ¿La Indy? La Indy, eso es. Indy, Tatiana Calderón va a indicar. Ya, pero bueno, eso sí que es una noticia, Luca, ¿eh? Que Tatiana Calderón. ¿En serio? ¿Va a indicar? Sí. No a tiempo completo para hacer 12 carreras de circuito con el IJ Foyt Racing. ¿Qué es esto? ¿Es esto un coche competitivo? Eso, pues no lo sé, pregúntale a Adri, ¿vale? Me voy a estar vacilando y totalmente. No lo hubiese ni. En este caso, como siempre, cuando queréis saber de indicar esas movidas, preguntarle a Adri. Mira, de hecho, tiene aquí un tweet que es: opinión de Adri, ¿vale? Que sabe de indicar, por si a alguien le interesa este tema. Insisto, Tatiana Calderón, expiloto de F2, F3 y tal. En F2, la pobre estuvo un poco floja. Estuvo un poquillo floquilla, pero luego no sé qué está haciendo estos dos últimos años, la verdad, no tengo ni idea. Pero, opinión de Adrián sobre este movimiento, que insisto, va a correr con AJ Foyt Racing para disputar 12 carreras de circuito, es, parecía que no iba a salir adelante la cosa y al final lo ha conseguido. Tatiana Calderón será la duodécima mujer de la historia en correr en IndyCar. No será la décima en hacerlo en la Indy 500 por ahora. Recuerda que yo ese tweet se lo he dictado a Adrián.
O sea, es muy necesario que alguien aporte. Claro, le has tenido que explicar un poco. Claro, yo digo, venga, me llevo yo la reputación de no tener ni puta idea y claro, te dejo a ti. Claro. Adri, ya claro, que tiene más, claro, que tiene más credibilidad detrás, ¿no? Te lo... Exacto, exacto. Le dejáramos que tal. Es verdad. Que yo con toda mi subidaría y la gente dice, pero esto qué dice, ¿no? Joder. Pero Javier, que nadie te coarte tu libertad de. No. De inventar. No, cosas. ya, sí. Justamente. Me has preguntado el Dakar, ¿no? Y cuando. Que el Dakar, es que el Dakar pero me hacía bastante gracia. Sí, sí. Se viene otro bolido sin nadie. No, realmente hoy hay contenido que hablar, ¿eh? O sea, esta noticia es un poco. No, sí, sí, hoy hay alguna cosa. El otro día que no había ninguna. El otro día es que. Literalmente vinimos nada. Pasarlo bien. A navegar. Exacto, a pasarlo bien. Bueno, a echar aquí la tarde. Eso siempre. Eso sí. Eso siempre. Nosotros nos lo pasamos bien. Vosotros ya no sé. Vale, ya eso es una cosa. Yo tenía una incógnita. Eso totalmente. Claro. O sea, eso ya nos lo contáis, ¿vale? Lo que tal. Pero, o sea, ahora en serio, hacemos un poquito repaso de noticias chorras y dejamos. Bueno, es que. A ver. Lo dices como si hubiera un montón de cosas súper importantes de las que hablar, realmente. Ya. No, bueno, para adelante, para adelante. Sí, yo creo que se puede dejar, ¿no? Lo gordo, el tema. Todo el tema alpine lo podemos dejar para. Bueno, no para el final, pero para dentro de 10 minutos, que es cuando nos habremos quitado el resto de noticias mierdas. Literalmente, a ver cuánto aguantamos con la morralla, ¿no? A ver. Claro. Sí. A ver, cosas extra. Hay dos fechas de presentación de coches ya, a día de hoy. Y es cierto, Ferrari. Voy a tirar de memoria. Aston Martin, creo que va a ser los primeros 10 de febrero. Si me equivoco en las fechas, pues me corregís por el chat. No me acuerdo, Aston Martin. Ferrari sí que lo anunció ayer, ¿no? Y Ferrari ayer dijo 17 de febrero, ¿vale? Ya os hago el spoiler yo, del 10 al 30... Bueno, el 30 de febrero no, pero el 10 al 28 van a ser todas, ¿vale? O sea, claro. O sea, no... No penséis que tal. Javier, yo me juego el brazo derecho a Aston Martin verde, Ferrari rojo. Hostia. Durísimas declaraciones por tu parte. O sea, sí. No lo hubiese esperado. La última persona que esperaba de esta declaración era de ti, la verdad. Lo sé. ¿Qué opinas? ¿Qué tienes que añadir? Buah, pues yo creo que es que rojo Ferrari hay que ser bastante valiente, ¿eh? Pero fuera de coña. O sea, ahora en serio, más allá de la tontería. ¿Tú crees que Ferrari volverá a apostar por el mate? A mí me gustan los coches mate. Yo espero que no. A mí el mate no me... Yo creo que estoy solo en este barco, ¿eh? Yo... No, a ver, no, solo no. Siempre hay gente. Pero... Siempre hay idiotas. Hostia. No, pero yo me conformaría con que me tiran el blanco Santander, tío. Hostia, ya solo con eso. Santander, tú, ya solo con eso yo. Es verdad que si le metes blanco al coche, ya el mate no queda bien. Mate mala temporada, o sea, vale, la apuesta huevo, temporada. Te lo digo, ¿eh? Mate mala temporada, sí. Claro, la movida ya del. O sea, quiero decir, el color mate a mí me gusta, ¿eh? Pero es verdad que el color mate mezclado con blanco, hostia, ya no. Claro, es que eso ya. Claro. El mate es para colores oscuros. Si fuera combinación con negro tal. Yo no lo prefiero en ningún caso, ¿eh? Pero si encima me dices que viene Santander con el blanco, hasta luego, mate. Mala temporada. Sí, mala temporada. Bueno, esperemos. Y luego Aston Martin, que hila un poco con el tema de Alpine. La gran incógnita es que en este momento, o sea, oficial no es, ¿vale? Pero en este momento en la web, no lo he ido a comprobar, lo he leído y me he fiado. En la web de Aston Martin de patrocinadores ya no está WT, ¿vale? Es decir, adeu al Rosita WT de Aston Martin. Celebrarlo, ¿eh? Puede, joder, yo no, a mí me gustaba, tío. Ah, bueno, claro, pero claro, tu canal, tu color es el rosa, entonces normal que te aparte guste. De que me gusta mucho el color rosa como tal, joder, me gusta, quedaba bonito, tío. Con a mí no, yo prefiero. Bueno, da igual. Hombre, no, este programa es para dar tu opinión, Javier. No, bueno, sí, que cuando salieron. No te quiero cohibir, ¿eh? Cuando la Aston Martin se inició, se anunció al principio, cuando se anunció la asociación y tal con la nueva marca, salieron unos conceptos que me gustaban mucho, que en lugar de la línea rosa era como. ¿Amarillo? Con el verde fosforito ese amarillo tal. Algo así. Es una ¿sabes qué pasa? No, bueno, es tu opinión. No, es la verdad. Es la verdad, tío, de hecho. La verdad absoluta. No, pero fuera de coña. Yo tengo un problema con este coche. Y es que el verde Aston Martin, es muy bueno. Cuando salió al principio en el renderizado, me parecía súper bonito. Y después, en la pista... Se veía muy oscuro, muy oscuro. Claro, exacto. Pero es que de hecho ahí voy, o sea, el verde se veía tan oscuro en pista que la única manera de distinguirlo era el rosita. El rosita, del morro, sí, pues, si no confundes con Mercedes, claro. No, es que parecían ya. Mercedes, que dices, sí, parecía Mercedes. Seguimos con la coña de 2020, ¿no? Pero esta vez parecía Mercedes. Totalmente, en este caso también, sí, no. Claro.
Esa yo lo he confundido en alguna ocasión, ¿eh? Este año. A ver, te das cuenta al segundo. Pero de primera así decir, hostia, un Mercedes. Ah, no, no, es un Aston Martin, ¿sabes? No, típico del plano que viene un coche y 5 segundos por detrás viene otro. El de detrás, claro, a una distancia, te parece, claro, un Mercedes. Pues claro, claro, si te lo estás enfocando en primer plano, no. Pero... Y si me apuras, el Alfa Tauri a esa distancia también te... O sea, entre Alfa Tauri, sí, Mercedes y Aston Martin, a esa distancia. Sí, sí. Que luego, que luego el Alfa Tauri ya de cerca se veía bien, se distinguía bien. Pero de lejos... Y el Aston también, el Aston también. Sí, sí, sí. Bueno, el Aston tenían que acercar la cámara para mí, ¿eh? Una vez. Ya acercar la cámara, sí. No, enfocarla, sí, pero que si aparecía de fondo, lo que tú dices. Cuando aparecía así de fondo, difuminado tal, te podías confundir perfectamente. Sí, 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 sí. Pero bueno, veremos. Hombre, imagino que lo sustituirán pues por sí, por ese amarillo verdoso tal que llevan en otras competiciones, que hay un millón de liveries tal. Tampoco os esperéis que vayan a hacer la gran fantasía, ¿eh? Igual donde estaban las líneas rosas ponen líneas amarillas y ya. Claro, no se rayan mucho, sí, sí. Y me parece bien, ¿eh? Que a mí Aston Martin ya solo por el color me gustaba. Eso sí, que le metan algo de brillo. Porque es que este, es eso, este año en pista parecía negro. O sea, el coche era precioso, tío, en los renders, pero en, exacto, pista parecía negro, tío. Entonces... Se llegaba a Bahrein de día, eso era ortopédico. Yo decía, ¡buah! ¡Qué cosa más fea, tío! Sí, 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 sí. Necesita tal. Encima, si lo veías peleando contra un Alfa, no sabes si era Botas o un Aston. Claro, no sabes. Te pitaron y dices, hostia, ¿qué está pasando aquí, no? Podía, ya podría, ves, ser, podría ser. Bueno, eso es el caso de BWT. Y Aston Martin. Y eso, y Ferrari, pues a ver si apostará por el mate, mala temporada, o por el rojo brilli-brilli, ¿no? Veremos qué hace. La verdad que, ¿cuándo fue el último Ferrari rojo brilli-brilli? 2018, ¿no? Porque el 19, el 20 y el 21 ha sido mate. El 19 fue mate, sí. Y el en adelante, sí, ha sido mate. Ha sido todo mate, macho. El 18... Sí, yo creo que fue el último. Sí, sí, con fue detalles blancos, ¿no? Si no recuerdo mal, también. Sí, con detalles blancos, sí. Que fue la... ¿Por qué era? Fue el final de los detalles blancos, de hecho, creo. El 18. Sí, sí. A mí como si lo ponen marrón caca, pero que compitan un poco más y que este año se parezca más al RP 2020. Hombre, claro. Firmamos que sea un coche de mierda estéticamente siempre y cuando corra muchísimo. Sí, pero Gaby, la movida es que a estas alturas, como no tenemos datos de rendimiento, tenemos que tirar un poco de la estética. No, claro, no estamos dentro de nuestra... También te digo, entiendo más de diseño que de aerodinámica, entonces prefiero ir por ese... Por ese rendimiento. ¿Esperas alguna livery así revolucionaria este año? Yo creo que nos vamos a... O sea, yo también te digo, es el año en el que menos hype, si alguna vez puedes tener hype, tengo por unas liveries. Porque realmente lo que me interesa este año son los coches. O sea, a ver, o sea, creo, vale, que este año va a molar la forma de los coches. La livery, exacto, creo que Alpine va a repetirla a saco, quizá con línea rosa, ¿vale? Pero la va a repetir a saco, porque tiene pinta de que es su... Estoy convencido. Mira. Estoy convencido. Ya, Red Bull... Yo creo que va a seguir tirando por el Red Bull, no, 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 pero se está riendo de nosotros ya, ¿eh? Sí, sí, Red Bull, yo creo que ya ha dicho, guay, yo creo que la gente ya se sabe el diseño, ya está. Mercedes pone plateado, por favor, ojalá. Mercedes dice mucho que plateado, pero también se rumoraba el año pasado y al final fue... Ya, tío, pero yo estoy deseando que vuelvan al plateado ya. Negro ya me tiene quemado. Ya. Y eso que el primer año moló, ¿eh? O sea, yo cuando vi al Mercedes negro digo, wow. No, impone. Y a mí estéticamente el coche también me ha vuelto a gustar. Sí, no, no. Es muy bonito. No es feo, ¿eh? No es feo, es bonito. Pero yo, a mí el plata es que me pierde. Me pierde. Sí, el plata es muy bonito. Y. Estoy muy de Luis. Haas probablemente le pega un giro a la livery. Más rusa todavía, ¿no? No, pero que Haas cada año le mete un giro a la livery. O sea, al final. Ya, es verdad, sí. Haas es un equipo que en ese sentido no se vuelve perezoso. A ver si entra algún patrocinio. Alfa Romeo. No, Orlen lo mantenía, ¿verdad? Y no entra nada especial. No sé, hombre, esto... no sé, no tengo gran expectativa. No, yo tampoco, ¿eh? Pero es lo que tú dices, al final este año lo importante realmente es otra cosa. Sí, sí, sí. O sea, este año... Ay, que me mola la livery, si me gusta hablar de ellas. Claro, sí, sí, pero... Mira, ¿sabes quién creo que sí puede arriesgar en la livery? Alfa Tauri. Ya, bueno... No, quiero decir, porque el concepto de equipo de Alfa Tauri es una marca de ropa. O sea, al final... Sí, cambias la línea una temporada y dices, venga... claro, no pasa nada. Fuera coña, o sea, sí, sí, para ser consecuente con tu imagen de marca tienes que cambiar. Que al final el cambio de este año fue cambiar lo azul por lo blanco y lo blanco por lo azul, pero... Sí, pero sí, está... sí, no, no, totalmente. Invirtieron el... Sí. Pero claro, es verdad, Red Bull no tiene esa opción. Por... Red Bull es Red Bull y tiene sus colores y todo. Pero Alfa Tauri sí que tiene la flexibilidad, claro, para hacerlo. Claro, claro, quizá Williams también pueda pegar algún cambio. Puede ser. No sé. Ya, fíjate lo que voy a decir. Me la voy a jugar ahora que esto es una tontería con una catedral. Creo que la livery más bonita año que viene va a ser la de Alfa Tauri. La que más me va a gustar. Juan Alfonso, madre mía. Me la juego. No sé. ¿Por qué? No sé. No sé. Tengo 0 pruebas y 0 dudas de ello. No, yo no apostaría por Alfa Tauri, la verdad. ¿No? No, pero no sé por cuál decirte, la verdad. O sea, Mercedes, si vuelvo al plata, Mercedes.
Ya, tío, tengo muchas ganas con Mercedes. Cuidado, Prata, ¿eh? Cuidado con la Liberty Diver. Y Ferrari. Uff. Con el blanquito del Santiago. Ferrari siempre bonito, tío. Es que Ferrari no. Ferrari vale, siempre. Pero... No, pero Ferrari siempre bonito, pero te ha tenido sus. Bueno, yo que sé, a mí, por ejemplo. El de este año es de los Ferrari más feo que recuerdo, ¿eh? Pero en realidad era por el tema de lo verde más que nada, ¿eh? No, a mí lo de verde me da igual. A mí lo que me jode es el degradado atrás, tío. El degradado del culo a rojo oscuro no tiene ningún sentido. Ah, pues mira, a mí tampoco me... Uf, a mí no, que vaga. No me gustó nada, tío. A ver, no es mi Ferrari favorito ni de lejos, ya. Pero que no me echa para atrás, eso. Yo diría que es de lo más feo que he visto en mi vida. Joder, pero que... ¿Y entonces lo verde qué es, entonces? No, feísimo también, pero... Ah, vale. Pero... No, digo, ¿es más feo para ti lo verde o el degradado negro? Lo verde, ¿sabes? Es de un patrocinador, tal, lo podía entender. Bueno, no estamos hablando del origen del terrorismo gráfico. Estamos hablando del terrorismo gráfico. Vale. Entiendo. ¿De qué estamos hablando? Ah, deliveries. Estamos muy mal. Uno no se acuerda del fin de semana. No, ¿sabéis qué pasa? Mira, os explico. Hoy mi setup es media ventana con Javi aquí en directo en el OBS, medio Twitter y luego Javi entero en una pantalla para que lo veáis bien aquí, tal, en la cámara. ¿Y eso entonces, qué pasa? ¿Que otros días no es así o qué? No, otros días no es así. Otro día no tengo Twitter abierto. Entonces me estoy quedando empanado viendo el timeline y estoy en directo. Pero, ¿Pero por qué tienes el Twitter? ¿Estás desesperado? Pues si caen noticias nuevas. Que oye, hay cosas. Ya que tú no te has hecho el guión. No, pero yo tengo unas en la manga. Ah, vale. Mis conocimientos de Dakar. Ah, vale. Entiendo que tú tienes eso y te puede la ansia y dices, joder, ¿de qué coño voy a hablar? Pero yo soy una fuente de sabiduría de Dakar. Yo puedo sacar, en cualquier momento te saco un tema y... No me puedes seguir, es el problema. Uy, yo por eso, es por eso por lo que no hablo, tío. Es que no me puedes seguir al final. Sí, hay que hacer bien. Es verdad, no quería decirlo, aparte, pero... O sea, que se nos ha olvidado, aparte de noticias más allá de Alpine, coño, que hay nuevo director deportivo que hay nuevo team principal en Aston Martin. Es verdad. Bueno, es verdad. Uy, los chistes que se vienen con eso, Javier, va a ser increíble esta temporada. ¡Oh! Un momento. Destituyeron al Sufufufu. Sí. Y ahora metieron al señor este. ¿Quién? ¿Cómo se llamaba? Oh, es que eso es lo mejor, Javier. ¿No te acuerdas? No me acuerdo del nombre. Me acuerdo que era casi legible. No, ¿qué va? ¿Qué va? ¿No? ¿Qué va? Pues entonces sería el rumor para el Alpine. Perdona, ¿cómo se llama? Crack. Y no es coña. Eso se llama. Crack. ¿No? Mike Crack. No, literalmente, sí. Se llama Crack. Literalmente. Sí. Javier, o sea, voy a estar todo el año... ¿Venía de dónde ese hombre? De BMW. De, no sé de qué competición, pero de BMW. Crack. Tal. Crack. Literalmente. Mike Crack. O sea, en español... Te están haciendo el trabajo de meses, En español, Mike Crack. O sea, es espectacular. Javier, literalmente creo que han puesto este cargo para mí. O sea, me lo dedican. No. O sea, yo creo que han pensado en el bólidos. Han dicho, esto es para Alfonso, para que lo gestione durante todo el año tal. Y títulos, se vienen títulos de directos con eso, ¿eh? Sí. O sea, yo ya puse un tuit al momento, ¿no? Rollo, oye, tenemos que fichar a alguien, tenemos algún fiera, algún titán, no, pero tenemos un crack. O sea, yo... No te podías aguantar ni un minuto. No, y voy a estar todo el año, yo aviso, ¿eh? Aviso, estáis avisados, todo el año con el mismo chiste dando vueltas, ¿eh? Os lo aviso, ¿eh? O sea, pero lo suyo es darle un poco de variedad al chiste, ¿no? Hacer siempre el mismo no, pero vaya, que con yo con confío esa base, plenamente en tu capacidad, sí. Los esos 7 chistes que se puedan sacar, lo voy a repetir, eso sí. Le adornaré un poquito tal, le daré un girito, pero vaya. Os aviso, ¿vale? Estáis avisados. Chat, lo siento. Si su fútbol va al equipo Alpine, pues ya tienes los chistes los tienes por todos lados ya. Sí. Mike Crack es también un youtuber de 30 millones. ¿Cómo? Hostia. ¿Cómo? Pues nada, me da igual. No sé quién es el No me consta, la verdad, pero no lo conozco, evidentemente. Me quedo con Mike Crack para hacer un Aston Martin. Espectacular. Mi persona. Aston Martin. No, fuera de coña. O sea, tío, no tengo ni puta idea, ¿eh? Ahora, en serio, si quisiera aportar algo más, no puedo porque no sé qué tal lo haría en BMW. No tengo ni puta idea. Imagino que bien, porque Lawrence Stroll no hace mal movimientos de fichajes, pero la sorpresa de aquí, más allá de eso, es... ¿Por qué no es Martin Whitmarsh? O sea, lo que yo no entiendo es... qué gran jefe era Whitmarsh, tío. Sí, pero es que parecía que era su sitio, tío. O sea, quiero decir, en el momento... O sea, a Whitmarsh le ficharon en octubre del año pasado o algo así. Que no tenía mucho sentido, porque era una cosa como... Bueno, un poquito se inventaron un cargo para él, porque lo lógico es que hubiera ocupado desde ese momento el lugar de su fufufu. Pero... Sí. Se va Schaffner y de repente dice... O sea, yo creo que todo el mundo, menos Lawrence Stroll, pensaba que el siguiente era, pues, toma Whitmarsh, vente aquí.
Entonces, yo creo que es que Witsmars no quiere asumir ese cargo. No creo, ¿no? Yo creo que sí, tiene sí. suficiente capacidad y personalidad para afrontar eso. Pero, no, no, que no quiere él, en plan de paso. Claro, ya, esto, que no lo apetece mayor. Ese paso en, claro, en que quiere hacer, carrera, ¿no? Quiere hacer un papel más tranquilo, secundario. Fuera de cámara, no sé cómo decirlo, ¿no? De quitarte. Sí, secundario, presión. Secundario. Sí, sí. Un papel más, tal, o igual más importante incluso, pero no estar en el foco, ¿no? Igual no le apetece tal, porque también entiendo que con 60... ¿Qué tendrá Witsmars? Más de 60 no años. No lo sé, tío. Pero a mí me encantaba como jefe. A mí la sí, época sí, de McLaren... A mí también. A mí también. Entonces imagino que él habrá dicho paso. Paso. Voy a... Seguramente, porque es lo que tú dices. Y poder puede sin ningún tipo de problema. Sí. Tiene 63 años. Es que tampoco son 63 años ya una edad para... ¿Cuántos tenía Ron Dennis cuando pilló? ¿Ron Dennis cuántos tenía? Cuando... Pero Ron Dennis no era exactamente de mismo, claro. Ron Dennis era más el CEO. Claro, sí, es verdad. Es cierto. Claro, es que este era más el team principal. Entonces, que es muy complicado a veces en la Fórmula 1 entender el organigrama, ¿eh? O sea, de hecho, luego hablaremos de Alpine, que el organigrama es un caos. No lo entienden ni ellos, ¿vale? Pero es una edad en la que... El plan es lo único, claro, que importa. Es una edad en la que estar viviendo a 200 por hora de pulsaciones las carreras y tal, joder, 63 años. Y bueno, te parece, porque claro, la última etapa de Witsmars como director de carrera... Oh, como director de carrera, sí, espérate. Como team principal, que sería 2010. De McLaren, dicen, ¿no? Sí. No, estuvo... O hasta 2012 y entró Bullier en 2013. No, puede ser... Bullier yo creo que entró en el 14... En el 13. O en el 13, puede ser, 13, no sé. En el 14 no me acuerdo. O sea, Bullier lo hizo bien en Lotus. En el 14 ya estaba, Bullier. Hasta 2013, dicen por aquí, vale. 2013 me suena Bullier, a mí, sí. Entonces. 14 Bullier, tal. Vale, vale, vale. Martín estuvo con Pérez aún, parece. Sería su último... Sí, sí, a mí me sonaba que era 2013 el último de Witsmars. El último año. Creo que Witsmars va más por la marca Aston Martin que por el equipo de F1. Que yo sepa, les metieron en la zona, en las movidas de Fórmula 1, ¿eh? No está en Aston Martin como tal, pero bueno, a lo mejor se dedica a otros proyectos de motores porque tenga Aston Martin, tampoco lo sé, ¿vale? Pero que me sorprendió porque todos esperamos que fuera él. Coño, su tiene que tener 50 y largos, ¿eh? Sí, 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 sin ninguna duda. Bueno, cuidado. A veces engañan, ¿eh? Ya, no sé, o sea, yo hace su fufu le he hecho 55 por lo menos. Pero sí, sí, Bullier estaba en el 13 en Lotus todavía, sí, sí, yo. ¿Cómo lo... se llama, tío? ¿Dando su fufufu? Ya sé, es que no sé decirlo. Busca ese, es que la gracia es que es muy complicado. Claro, ya imagino. 57, tampoco son edades ya para 57. Poner tan largo, no sé. Una para dos, pero bueno. Bueno, Franz Tost tiene 110 años y sigue tampoco. O sea, si lo piensas bien. Y además, pega pilotos. O sea, ¿cuántos crees que tiene Franz Tost? No, Franz Tost tiene más de 60, sí, seguro. 62. Sí, sí. 65. 65, es que Franz Tost es un viejo. O sea, sí, no, pero es que lleva muchísimo tiempo, ¿eh? Yo creo que es el momento de que Scott Speed vuelva y la agarra a él, ¿sabes? Se ven. O sea, si alguien no sabe esta historia, ¿vale? Scott Speed contó hace un tiempo que Franz Tost le metió una hostia. Fue meme eso. Me tiró hasta como piloto porque había hecho, no sé. Fue meme, tío. Es una cosa increíble. Lleva mucho tiempo, Franz Tost. Lleva como. Bueno, yo es que no me acuerdo de todo Rosso antes de ese. Yo creo que Franz Tost está desde el origen de Toro Rosso. Juraría, ¿eh? Diría que sí. Yo creo que sí. O sea, que también tengo que Horner lleva desde un año después de la fundación de Red Bull, que también tal. Creo que no me acuerdo quién fue el primer team principal de Red Bull, ahora que lo pienso, porque sé que el primer año no. No me acuerdo. Horner no fue el primero, ¿no? Es que no me acuerdo, la verdad. Claro, Tost es que estaba incluso en Minardi, es verdad, es que Tost estaba incluso en Minardi, claro. Hostia, claro, es que ya viene de antes, claro, de Toro Rosso, claro. O sea, no sé cuántos años lleva en Minardi, pero claro, es que tiene mucho. Es que tío, ¿qué? Es que Tost tiene más años con Bosque. Qué exagerado, tío. Joder, tiene 65 el hombre. Ni que tuviese. Dos, tío. No, Helmut Marko es más viejo, creo. Helmut Marko creo que tiene que estar en. Hombre, no, yo creo que Helmut Marko 70 y altos, ¿no? No, altos no, 70. 70, ¿no? Oh. 70. Tost era el jefe de equipo de Fangio. Dice uno por hecha. Ya tenemos nuevo meme, ¿eh? Hostia, Tost, qué viejo. El Mundaco, 78. ¿78? 70, tío, cabrón, míralo. ¡Hala! No pensaba que era tan viejo, ¿eh? A mí me sonaba 70 y alto. A lo mejor, bueno, sí, 78 es un poco el espíritu de lo que... 78 años es una edad de no aguantar una carrera de 2 horas sin ir a mear 3 veces. 70, claro, pero porque yo decía, yo qué sé... Mírale, búscalo en Google. No, que sí, que es mayor. Si yo le ven la cara y dices, hostia, este hombre no le ha tratado bien la vida, pero joder. Sí.
Resumen en dos líneas para los que estamos de vacaciones. No, básicamente que todo estés viejísimo en este momento. Lo que claro, estamos claro. hablando un rato es que... Acabamos de descubrir que Marco tiene 13 años más que todos. Y aún así, el meme va a seguir siendo que todos es más viejo que el bosque de, yo qué sé, que la Amazonas, ¿sabes? Que un bosque en general. Sí, que un bosque en general, efectivamente. Hostia, a ver, la movida de Helmut Marko es que no es director de equipo ni Team Prisma, no es ya. asesor. Bueno. Ah, es asesor sí, no. Y el director de la cantera, se supone, tal, de, pero... No, es jefe equipo, pero me vas a decir que no tiene... No, pues tampoco, a ese le gusta más un foco con tanto lápiz, o sea... Ya, sí, pero sí. Que manda también, eso está claro. Es que te digo una cosa, o sea, Helmut Marko tiene más años que tenía Niki Lauda cuando murió. Porque Niki Lauda tenía 74 no, o 73. No sé cuántos tiene Lauda, la verdad. No, ahora pocos, pero cuando murió ¿Horner? En 2019... No, Horner tiene 54, así, ¿eh? Tiene 55... No, no tiene ni 50. Pues suena 40 y algo, ¿no? 49, creo, 48. Christian Horner. Es que Horner empezó con 13 años 48. A dirigir Red Bull. O sea, es que Horner sí, con sí, 13 años estaba dirigiendo a Horner se le ve un poquito más joven. Sí. De hecho, Horner ha ganado con los años. Está más guapo ahora que cuando empezó. Eso le pasa a mucha gente, ¿eh? Sí, sí. Ahora es un sugar daddy. O sea, cuando entró a dirigir Red Bull, parecía un informático con ínfulas y ahora parece un sugar daddy. O sea, es espectacular. Yo es que no me acuerdo cómo era cuando entró, sinceramente. 70 tenía Lauda, ¿ves? Tendría que buscarlo. Qué gente, tío. Era un chaval de sí, que era un niño fuera coña en Red Bull. bueno, de Christian Horner. Mira, ¿ves cómo al final sale tonterías para hablar, Javier? Ya podemos hablar de Alpine. Joder. Ya hemos apurado el tiempo suficiente, ¿no? Media hora de morralla, o sea, esto total. Digo man, morralla de... no, ¿eh? Esto está no, morralla no. Ha estado bien. O sea, chat, opinen del dinamismo. Te he visto on fire en esta primera media hora, Juan Alfonso. Me prepara un guión, Javier, que no te lo hemos llegado al descanso y he dicho, wow. Vaya, primera parte, dominio del podcast. Sí, ¿verdad? Los tempos, lo manejo muy bien los tempos últimamente. No, sí, no, o sea. Yo me he tenido que encerrar atrás porque es que ya no sabía por dónde salir. Ya, me has tenido controlado, sí. No te queda más. Papi Stroll es el protagonista. El siguiente villano de James Bond es Lawrence Stroll. Lo tengo clarísimo. Pero clarísimo, joder. O sea, no tengo nada más claro en tal. Mucha paja habéis metido, uff. Y las que se vienen, como enseña un tobillo aquí. ¡Javier! Cuénteme. No sé, me gusta de vez en cuando gritar Javier. A ver, la movida de Alpine. Hace una semana. Muchas gracias, Sandro, por los 7 mesazos de Prime. La pasada semana. Miércoles, como decíamos antes, empezaban a salir noticias. ¿Por qué? Porque habíamos hecho un bolido el martes, ¿vale? Estaban esperando eso. Si hubiéramos hecho el bolido del miércoles, hubieran llegado el jueves y así, ¿no? De hecho, podríamos jugar con este poder que tenemos, Javier. Ya ves. Pero no podemos jugar con él, estamos totalmente vendidos. Siempre que hagamos el bolido, al día siguiente sale la noticia. Entonces, ¿cómo vas a jugar con eso? Ya, es verdad. No puedes evitarlo. O sea, si cancelamos el bólido, se acaba la Fórmula 1. O sea, claro, claro. En este momento se acaban las noticias. Nada más que se corre. Claro, nada más que se correrían carreras. O sea, habría entrenamiento libre y tal, carreras. No habría ni hablar de prensa, nadie diría nada especial. Todo el rato, un aburrimiento. Exacto. La semana pasada, el miércoles, Alpine anuncia que Budkowski se va. ¿Quién era Budkowski? Este señor, no sé si tú te acuerdas, Javier. Pero en 2018, cuando le ficha a Renault, en ese momento, se generó una polémica, porque este tío era uno de los que había diseñado el reglamento técnico de 2021, que al final fue 2022, de la Fórmula 1, de cuando iba a ser, claro, el, cambio, me acuerdo. De cuando iba a ser sí. El cambio generacional. Claro, este tío, cuando le fichan, tuvo que hacer 6 meses de gardening de esto de no tener contacto con un equipo, que a mí siempre me hace gracia, lo hemos comentado muchas veces, cómo coño se controla esto, ¿sabes? De qué manera evitas que, yo qué sé, le llegue información, pero bueno, da igual. Y ya entra a trabajar, bla, 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 y bueno, se supone que la gran razón por la que Renault le fichaba era para diseñar ese coche de 2021, luego 2022. El plan. Cuando ni existía el plan todavía. No, el plan es muy, muy previo a lo que creemos. El plan está antes de que naciéramos tú y yo. Exacto. El plan tiene más años que Franz Tost. Y Fernando Alonso, que Franz Tost. Y después, el caso. Colón hablaba del plan ya, ¿no? Colón. Exacto. Sí. El caso. Este tío, que era. Alpine siempre dice que no tenía una figura de team principal como tal, pero el que iba a las ruedas de prensa de team principal era él, ¿no? Y era como el director técnico. Vale, pues este tío se ha ido. A falta de 2 meses para empezar la pretemporada. Vale, esto a mí no me mola.
por añadir cosas, ¿vale? O sea, no, me, no sé, o sea, quiero decir, puede no ser una mala noticia, ¿vale? Podría no serlo, pero desde luego buena no es. O sea, yo creo que la certeza está en que se te pire tu director técnico del equipo a falta de 2 meses para empezar la temporada. Ya. Puede ser porque haya hecho un trabajo de puta madre y diga, ya no tengo nada más que hacer aquí. Pero desde luego una buena noticia como decir, vamos, que se ha pirado, ole. No, no me sale, ¿sabes? No, no me parece no, como... No, está claro que no es algo para hacer, o sea... Claro. A no ser de que seas un creyente del plan y creas que va a hacer que en la carrera 1 todo el mundo descalificado menos el claro. coche número 14. Que quiere evitar no, pero, la cárcel, ¿no? O algo de lo increíble que va a ser. No. Claro, pero si lo piensas seriamente, a ver, ¿qué es lo que tú dices? Puede que no pase nada malo. O sea, puede que Alpine llegue el año que viene y lo haga bien y ya. Pero que es verdad que así de primeras no suena algo positivo. No que tu cabeza se vaya... Nada, 2 meses antes de que empiece la temporada. Sí, sí, a ver, sí. no suena ideal. Aparte que esto además fue como al día siguiente de lo de Sufufufu, que eso sí que lo hablamos en el, en el directo. Después, hoy mismo, ¿vale? Porque cambio de Budkowski, bueno, ahora lo hablamos, ¿no? A ver si... Tampide. Va a tal. Pero bueno, es raro. Pero lo que me parece mucho más raro, aunque menos grave, pero mucho más raro, es lo de esta mañana de Alain Prost. O sea, Estampida, amigos. Pero es que es muy raro lo de Alain Prost. O sea, yo suelto mi chapa y luego hablamos. Pero la movida con Alain Prost. O sea, es un tío que su cargo en Alpine... Vale, lo van renovando año tras año, que eso ya me ha sorprendido. O sea, que un cargo más honorífico que otra cosa y más de imagen lo vaya renovando año a año, ¿no? O sea, yo pensaba que ese tío tenía pues típico contrato vitalicio de... Mira, nadie sabe qué hacer muy bien aquí, pero eres Alain Prost, ¿sabes? O sea, sí, totalmente. O sea, el cargo que tenía Niki Lauda en Mercedes, aunque este sí es verdad que era más asesor, estaba más a pie de circuito. No, pero es verdad, Prost no es el cabeza, pero... O sea, no es un cargo importante, no va a tener una incidencia alta, pero... Huele mal, ¿no? Es lo que quieres decir. Es que es una imagen... Es que quiero decir... Sí, totalmente. Alpine, ¿vale? Alpine, en el momento en el que deciden hacer... orientarse un poquito más a volverse el equipo francés por excelencia, ¿no? Quiero decir, al final Alpine, el movimiento que hace de Renault Alpine es, pues eso, mucha banderita de Francia, mucho patriotismo francés, está todo lo que tú quieras. Alain Prost es la figura más importante del automovilismo francés de la historia. O sea... Si me olvido algún piloto de Dakar o alguna mierda que haya ganado muchas cosas, lo siento, ¿vale? Pero creo ahora mismo, y que me corrijan con los datos tal, que me corrija Javier, que sabe mucho, que Alain Prost es el piloto más laureado francés de la historia. Probablemente la figura del automovilismo, Sebastián Loeb va a ganar. A nadie le importa Sebastián Loeb. Alain Prost es lo más grande que ha dado Francia como piloto. Ha sacado la artillería con Alfonso, madre mía. Tío. Me chupa tres pingos Sebastián Loeb, a mí y a todo el mundo. El caso, bueno, da igual, el de la Fórmula 1, me la suda. Lo más importante que ha salido de Francia en la Fórmula 1 es Alain Prost. Entonces, o bien Alain Prost ha decidido por motu propio no seguir porque esté cansado, ya esté mayor también, le apetezca más irse a su casa, lo que sea. Es la única razón en la que entendería, porque si no, ¿qué gana Alpine prescindiendo? O sea, de la imagen de Alain Prost, que es lo más importante que ha dado, insisto, en la Fórmula 1 en Francia. O sea, es un detalle muy feo, pero ya incluso funciona en plan, o sea, no creo que si el coche va a correr o no, tiene muy poco que ver con Alain Prost. O sea, exacto, muy poco. Pero, o sea, sí. Estamos todos de acuerdo, pero a nivel de imagen, no queda como súper mal prescindir de él. Totalmente de acuerdo. O sea, es como si en España... Pero vamos a ver, yo no creo que le hayan echado. Hablas de prescindir como si lo hubiesen dicho... Literalmente no le han renovado el contrato. Ah, bueno. Claro, o sea, la movida, bueno. No, la movida es que... Que esto es lo que más me sorprende, que a Alain Prost le fueran renovando el contrato año tras año. ¿Por qué? ¿Qué expectativa? Eso es muy raro. ¿Pero qué objetivos tenía que cumplir Alain Prost en el equipo para que te lo renovaran? Tienes que ser puto dios a nivel, no sé, a lo mejor tiene una barra de niveles gabachos en las que van escalando, no lo sé. Pero, ¿qué decir? O sea, yo entiendo que una persona la renueves año tras año en función de sus objetivos, de tienes que alcanzar estas metas y tal. Pero no hace... Nada. No da un rendimiento a nivel deportivo, ¿sabes? Claro, o sea, es asesor, yo qué sé, tampoco creo que ha salido en un periódico diciendo, pues este equipo es una mierda, no sé si lo sabes qué decir. No, joder, no. Claro, o sea, no entiendo muy bien ¿qué ha hecho mal a la impropa que le di? No, apesta por todos lados. Porque es totalmente lo que dice. O sea, es un cargo que no va a tener incidencia en el coche. O sea, no porque se vaya el Alpine va a ir muy lento, muy rápido. Pero es verdad que es como una cara visible importante. Coño, además, que lo que ha hecho el representante de Francia, tal. Es un equipo francés. Es el Lauda de Alpine. Y es como, tío, se va o lo echan o no lo renuevan, lo que sea.
No, huele mal. Es como, ¿qué pasa aquí? Claro, la porque gente, Kitten sale todo corriendo. He leído muchos titulares, ¿no? De, bueno, deja hueco a Schaffnauer, pero ¿qué tiene que ver? O sea, no. Son figuras totalmente compatibles, ¿no? El no ejecu- o sea, Alain Prost era director no ejecutivo, ¿vale? Que es literalmente nada. Totalmente. Claro, y asesor y no sé qué tal. Tío, era compatible, salvo que tuviera algún tipo de diferencia personal con Schaffnauer, que vaya a entrar, que por cierto, ni es oficial que haya entrado Schaffnauer en este ya, momento. Total, sí. Ni lo de WWT tampoco. Se rumorea muy fuerte, parece que va a pasar sobre todo lo de WWT, pero por ahora no se sabe. Entonces, ¿qué gana Alain Prost? Y sobre todo es que yo además creo, y me jugaría un brazo, a que es que le han echado. Porque si se fuera de motu propio Alain Prost y dijera, bueno, mira, ya estoy cansado de echar mi vida en los circuitos, quiero estar con mi familia, en mi casa, yo qué sé, con los hijos que tenga o lo que tenga por ahí. Hostia, Alpine lo anunciará por redes sociales, le haría típica imagen de muchas gracias por tus servicios. Si fuera una retirada, entre comillas. Claro, o sea, le pondría el típico cartel de muchas gracias por tus servicios. ¿Qué servicio? Claro. Bueno, da igual. O sea, pero un poco de... Merci, Alan, digas chorradas estas, ¿no? Claro, sí, tío. Sí. No, chorradas, y de hecho, en este momento Alpine no ha comunicado nada. Creo que no ha comunicado nada porque esto ha salido de un periódico británico que lo ha confirmado. Cosa que también es un poco loca, o sea, yo me lo creo, ¿sabes? Porque todos los periódicos le han dado... Muy raro, es muy raro, no sé. Alain Prost es el mejor piloto francés de automovilismo de la historia. Mientras tanto, un tal Pierre Gasly en su casa, me siento maltratado. ¿Te imaginas? Pierre Gasly, tío. Pues, joder, Pierre Gasly en su casa diciendo, me hubiera gustado ver a Alain Prost con un Alfa Tauri. Ya ves. Así un poco de tal. Sí, sí. Anda, no, pero, que... pero en serio, no lo entiendo. O sea, de verdad, y me parece un movimiento... O sea, independientemente de que el Alpine vaya a correr el año que viene, ¿no? ¿Vale? Que, insisto, tiene cero unidades que ver con Alain Prost. Quizá bastantes más con lo de Butkowski. Ahí sí, ahí sí. ¿Qué detalle más feo de equipo? Sí, no, no, no. O sea... No le digo qué sentido porque no lo tiene. Y no vamos a saber nunca el porqué, porque tampoco ha salido Prost a explicar nada. De decir, no, pues... No, pero has dicho algo, pero no ha dicho nada, ¿no? Que yo sepa, ¿no? O sea, a lo mejor en los próximos días dice algo, dice, oye, que sí, que a lo mejor, oye, escúchame, que a lo mejor se ha retirado por un problema de salud, alguna mierda, ¿sabes? O sea, pero yo creo que en ese caso hubiera explicado, ¿no? Claro, pero es que la única razón para prescindir de un cargo honorífico es que haya discutido con otro directivo, ¿no? Porque quiero decir, ¿qué te hace? O sea, que... No sé, que no tengo ni puta idea, la verdad. Es rarísimo, es muy raro. Y huele mal, la verdad, pero vamos, no vamos a decir... No vamos a vender aquí un drama de ahora de que no, se va al pin, se va a la mierda. No, no se va a la mierda, pero joder, no es agradable. Claro, a mí, ver cómo aquí, se van en estampida. Dice por aquí Asliman, si era renovación año tras año y era más de imagen que otra cosa, por buscarle un sentido, si tiene un proyecto ganador, no tiene sentido que esa pasta, que seguro que no cobra poca, la destine a otra cosa de tu equipo. Pero que es su imagen. O sea, quiero decir, es la imagen del automovilismo francés, repito, Alain Prost. O sea, quiero decir, ¿qué cobraría Alain Prost? No lo sé. Pero... Quiero decir, queda muy mal. O sea, es la típica cosa. Es que quedas muy mal. Quedas muy cutre. O sea, es una cosa. No sé. O sea, yo creo que Niki Lauda tenía contrato vitalicio con Mercedes. Bueno, si tenía contrato. ¿Quién sabe? Eso no lo sé. O sea, que tendría algo, pero no sé. ¿Que no necesita la imagen de Prost? O sea, ¿en serio? ¿Me está diciendo que el mejor piloto francés de la historia de la Fórmula 1 le hacía algún daño a la imagen de Alpine? O sea, si tú quieres ganarte a los franceses, si quieres que Alpine en Francia sea lo que es Ferrer en Italia, prescindir de Alain Prost es un buen movimiento. Igual no tendrías que haberle puesto en ese puesto al principio. Pero ficharlo y sacarlo, quedas como el culo. Quedas como el culo. O sea, pero así que a nivel de marketing. Estás tú echando. Sí, no. Estás echando tú. Bueno, se presupone, ¿no? Que le están echando entre comillas, joder. A ver, yo supongo que saldrá Alain Prost en los próximos días y dirá, no me he ido yo. Eso lo tengo claro. Pero que sea verdad, no sé si créemelo. Ya. Nunca lo sabremos. No, bueno, a lo mejor sí, dentro de 15 años. Sí, igual dentro de 15 años. Cuando haya prescrito ya, dirán, no, pues aquello lo que pasó allí fue tal. Claro, es que es como si echaran a Fernando de un equipo español en 2050, efectivamente. A Fernando de asesor de HRT2, ¿sabes? Hemos decidido prescindir. Sí, no, claro, total, claro. Total. Y que lo fichen, tal, y a los 5 años no me caso. De asesor, insisto, que no es nada. Pero bueno. No sé. No sé, a mí ya digo, como a nivel de marca no lo entiendo. O sea, a nivel de marketing me parece como pisas un pie. Sí, efectivamente. Macho hace un comentario que dice, y Javier con esa camiseta apoyando el desprecio de una leyenda. Exacto. Aquí estamos, aquí despreciable, estamos. Despreciable. Apoyando al plan. No, sí, yo. O sea, que yo insisto. Lo de Prost no da más de sí, ¿vale? Simplemente me parece un detalle feo a nivel de marketing y una forma de tratar. Hombre, pero había que comentarlo. Pero lo que sí me parece preocupante, Javier, lo de Butkowski. Sí, no, eso ya es otra historia, sí.
Eso sí es, porque en este momento Alpine lleva una semana que en el organigrama nadie es nada parecido a un team principal. Se supone que está haciendo eso Lauren Rossi, que es el CEO de Alpine, pero nadie sabe, o sea, ahora mismo en Alpine es un caos. Nadie sabe quién es el team principal y David Ebrivio nadie sabe que existe. O sea, David Ebrivio, el que se supone que era el team principal que vino de Suzuki o de las motos o de no sé qué polla. Es verdad, no me acuerdo de ese señor ya, tío. Pero porque nadie sabe quién es, mi teoría es que hay... Bien, o sea, no, yo no sé lo que cobraba la Improst, pero David Ebrivio está cobrando también y nadie sabe qué hace. Y nadie sabe qué hace, totalmente de acuerdo. Totalmente, y David Ebrivio no ha sido una leyenda de la Fórmula 1 francesa, ¿vale? O sea, es verdad que vino de las motos, me acuerdo que lo comentamos en un bolio, sí, de hecho. Sí, vino de Suzuki o de Suzuki, Yamaha, sí, o de sí. No sé quién. No me acuerdo de dónde era. Da igual, vendría con Sebastián Loeb, cosas que no le importan a nadie. Pero la movida es que ese tío, que se supone que iba a hacer ese cargo, o sea, no ha salido delante de una cámara dentro del año, que oye, que no... Que igual su trabajo está siendo de puta madre, pero... Sí, no, totalmente, a lo mejor... Pero no sé cuál es su cargo. ¿Cuál es su cargo? Es que la Fórmula 1 es muy complicado saber qué coño se digan. Yo creo que se supone que le ficharon en su momento como team principal. O sea, el hueco de Pirelli a Vitebull. Se supone que ese tío vino suplido a Vitebull. ¿Y qué ha pasado después? Es que no lo entiendo. Ya, nadie sabe. Nadie sabe. Alpine es un caos, tío. O sea, en Alpine ahora mismo yo creo que las decisiones de... La estrategia de carrera la va a llevar el community manager en Bahrein, ¿sabes? Porque ahora mismo nadie sabe qué está pasando. El orden, la organización del equipo Alpine es todo un desastre. Solo tienen en orden los papeles del plan. Eso es lo único que está en orden. Claro, o sea, no lo entiendo, tío. No, es verdad, es un poco caótico, la verdad. No da mucha confianza. En fin, bueno, no sé. No sé, tío. Ya veremos, o sea, que también te digo que yo, si entra Schaffnauer a Alpine, yo creo que es un buen movimiento y tal, pero en este momento Alpine lleva una semana sin nadie. Sí, no, o sea, literalmente es como un bólido, no hay nadie al volante. Ahora lleva un Alpine, ¿vale? O sea... Ya, eso no es... ¿Cómo disfrutas tirarle basura al Motorsport fuera de la F1? Estás entendiendo la broma de puta madre, Anderkin, la verdad, o sea, enhorabuena. Enhorabuena por tu capacidad comprensiva. Eres un puto genio. Muchas gracias, Legends, de verdad. Y por esos 6 mesazos de Prime. Se viene la vuelta de Vitebull. Eso se ha rumoreado, pero yo no me lo creo. Yo no me lo ¿Te creo. Imaginas a Vitebull otra vez? No, por Dios. Le corrieron a gorrazos, básicamente. O sea, a Vitebull cogió el Luca de Meo. A Vitebull servía para pegarse con Horner y darnos un poco de salseo, pero. Ya, está. A partir de ahí. Había un fake muy gracioso en Twitter estos días de que Cyril Abitbol entrara a dirigir la parte de motores de Red Bull. A partir del año que viene. La parte Red Bull Power 3, ¿no? Claro, Red Bull Power 3, o sea, me hizo bastante. Con Hornets se va a llevar de puta madre, las cosas como son. Me hizo bastante gracia. Esa me hizo muchísima gracia. Además que hubo gente que se la creyó, Pero bueno. Mira, pone uno a todo esto, sabéis que Red Bull quiere Abitbol, ¿veis? O sea, el fake con lo de puta madre. Yo no sé quién lo hizo, pero, tío, era la broma más evidente que yo no vi esa filtración fake, no la vi, Fake, no sé quién lo puso. Típica cuenta inglesa, tal, que pilla rápido. Ya. Sí. Y ya está. A Vitebull era el amo. Yo creo que a Vitebull era la persona que más se esforzaba por parecer que tenía carisma y no lo conseguía, que he conocido en mucho tiempo. Pero era gracioso, Sí, pero a mí me resultaba un poco... O sea, me da un poquito de pena, porque yo creo que, por ejemplo, Gunther Steiner tiene un carisma que pisa a cualquiera, sin querer, involuntariamente. Ya, sin buscarlo. Y Cyril Abitbol, yo creo que lo forzaba, el tío quería ser simpático y tal, pero me daba más cringe que otra cosa. Que igual ya, es por ser francés. Sí, entiendo el punto. Hombre, que claro, eso siempre lleva un claro, extra de... Claro, macho. Pero no sé, no, nunca me... A mí... Ay, que no me caía mal tampoco, quiero decir, pero... También te digo, a mí tampoco. Que estuvo Renault bajo a Vitebull, 0 unidades de éxito, ¿eh? O sea, también. ¿Un podio? 2, ¿no? ¿Fueron? 2, es verdad. O 3 incluso. Fueron 2 de Ricciardo y 1 de Ocon. 2 de Ricciardo y 1 de Ocon. ¿2 de Ricciardo fueron? No me acuerdo ya. Sí, creo que sí fueron 2 de Ricciardo, juraría. En 2020, que no lo confirmo por el chat. 2 de Ricciardo y 1 de Esteban Ocon. Sí, 3. Pues 3 podios. Ese es el palmarés. Coño, de hecho, el de Bahrein no fueron Ocon y Ricciardo. Que fueron primero Pérez, segundo con tercero Ricciardo. Pues claro, pues por eso se me ha olvidado. Puede ser, no sé. Hostia, no me acuerdo ahora mismo. Hostia, pues no me suena, ¿eh? No fue. Yo creo que sí, que consiguió un montón de puntos. ¿No? Esa carrera me baila. Que te puedo decir que estaba en el podio de Stroll. Tercero Stroll, es verdad, perdón. Pero a lo mejor cuarto Ricciardo. A lo mejor cuarto Ricciardo. Esa carrera sacó muchos puntos, Renault. Bueno, no sé. Stroll, es verdad que sí, que... O sea, me sonaba Stroll, pero yo pensaba que me estaba liando con Monza. Pero no me estaba liando. Era no Stroll. Hay podio random en el que no esté Stroll, Ya ves, tío. Me estaba acordando de Monza por eso mismo. El putísimo Stroll, tío. Buenas tardes, soy Lance Stroll, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Está en el podio, ¿sabes? ¿Por qué? Carrera loca, allá va.
Quinto Dani. Como la de Turquía. La de Turquía no acabó en el podio, pero el tío estuvo primero un buen rato, ¿eh? ¿Te acuerdas? Bueno, es que hizo la pole. Hizo la pole. Es que esa fue espectacular. Madre mía. Esa carrera fue surrealista, ¿eh? Estaban Checo y Stroll. Yo creo que a día de hoy sigue siendo la mejor carrera de Lewis Hamilton. Turquía es una de las mejores, sin duda. A ver, decir la mejor, no sé, porque tiene una carrera muy larga con muy buenas carreras, pero. Pero de una de las. De las mejores. Sí, igual la mejor. Sí, no. La gestión del neumático en la parte final de carrera, eso no tenía sentido. No tenía ningún sentido. Muy buena temporada, tío. Brasil 2021, mejor. También muy bien. O sea, tanto la sprint como la normal, hay que decirlo. Sí. Arabia Saudí también, Encima ganó ayer el mundial, ¿no? Lo ganó en Turquía. No, he escuchado menos mal porque me podías matar. No, has hecho un chiste malo y no me he enterado. No era un chiste malo, era un. O sea, he incluido a Arabia Saudí de forma irónica en sus grandes carreras. Vale. Perdón, no me gusta a mí perderme los gags. No pasa nada, venga, dime. ¿Sabéis una cosa? O sea, ¿sabes una cosa, Javier? Te la cuento. Esto es una cosa que estoy poniendo yo en marcha con el Bolidos. Si tú te pierdes un gag en directo, no pasa nada. Porque esto se resube a Fórmula Fons. No lo sabía. Se sube, sí, es que ahora resulta que hemos tomado la decisión de subir los bolidos a Fórmula Fons, Javier. Ya, qué grande, tío. Sí. Podéis acceder a través de exclamación Fons en el chat. O exclamación YouTube. Y te lleva a Fórmula Fons. Sí, es un... No sé cómo no se nos había ocurrido. Sinceramente, no sé cómo no se nos había ocurrido antes esto. ¿No te parece increíble, Mike? hemos estado torpes, Hemos tardado bastante tiempo en darnos cuenta. ¿No te parece apasionante las tecnologías? Podemos hacer que nuestro público nos consuma en dos plataformas diferentes. Y si el puto Javier se pusiera las pilas con Spotify, lo haríamos en Spotify. Pero ya no me da. ¿Qué quieres que me ponga las pilas yo en Spotify? Hombre, Javier, yo es que ya no me da la vida para más cosas. Hombre, ya lo sé. Ya lo sé. Y aún así aquí estoy, ¿no? Sí, totalmente. El objetivo es monetizar todas las plataformas posibles, ¿no? Ese es el gran objetivo. Hay que subir esto a OnlyFans. No sé cómo. Alguna manera hay que darle. Tienes que hacerlo. Vale. Onlybólidos, lo llamaríamos, ¿no? ¿Cómo? No sé. ¿Cómo que lo sabes? ¿Dónde está esa creatividad tan característica por tu parte? No puedo estar generando mierda. Mi cabeza no genera mierda cada 10 minutos. Parece que sí, pero. Parece que sí, cuidado. Parece que sí, pero no. Pero no. Es verdad, ¿has visto la foto de Botas en Instagram? ¿En la playa? No, pero acudo a mirarla ahora mismo. Por favor. A ver, espérate. Por favor. Sí, por no, favor. Ahora mismo la miro, ¿eh? No, es que no vas a ver otra cosa mejor en tu vida. A ver, Valtteri. ¿Dónde estás, Valtteri? Pero que se te vea la cara con la reacción, por favor, que va a ser gracioso. Ah, vale, sí. Bueno, espérate un momento, ¿has dicho en la playa? ¿Pero es una story o es una publicación? Busca en Twitter. O sea, pone en Twitter Botas. Vale, no. Y vete a foto. No es una publicación, tío. No, sería una story, da igual. No, pero si es una story la puedo mirar. Pero a lo mejor es de hace dos días. Ah, vale. Claro, pues voy a buscarlo en Twitter, vale. Claro. ¿Que ponga el qué? ¿Botas? ¿Así tal cual? Botas, busca solo Botas. Botas. Y te vas a fotos. Y me voy a fotos. Me sale un meme de la cerveza. Dime que no, por favor. Dime que no. ¿Qué es esto, Altri? ¿Qué es esto? Pero un momento. No podemos poner fotos aquí, ¿vale? Pero buscarlo vosotros si queréis. Pero un momento. Algo es sunny en Filadelfia. Espera. Pero esta foto. Yo la estoy viendo. Está tapado, evidentemente. Sí, menos mal. En su publicación está tapado también, entiendo, ¿no? Sí. Vale. O sea, está loco, pero no tanto. O sea, está ¿vale? acercándose cada día más al precipicio de la locura, pero aún no se ha tirado de él. Pero, o sea, algún día se tiró. Botas es lo opuesto a esto. No, Valtteri Botas, yo creo que desde hace un año, dijo, o sea, yo creo que Valtteri Botas, desde que enseñó el culo en Netflix, a partir de ahí, tomó la deriva de... Mira, no me van a recordar por mi pilotaje, pero van a recordar por mis stories. Por ser un putísimo cachondo, ¿no? Sí, totalmente. Por ser el puto mayor personaje de la historia. Claro, porque Botas lo teníamos un poco como Raikkonen, en realidad, ¿no? Un tío frío, pero tal. Raikkonen tenía su carisma y era divertido, tal, pero... Claro. Botas era literalmente personaje genérico número 6, ¿vale? De un editor de videojuegos, ya está. O sea, no tenía nada. Claro, entonces él ha dicho, necesito darle un giro a esto. Claro. Y, si no, y ahora va a ser...
hasta que no deje por los suelos a James Hunt, no va a parar, ¿vale? O sea, va a empezar a liarla. Va a empezar ahora con fotos ahí, sí, sí, no, no, totalmente, ¿eh? Qué grande Valtteri, tío. Yo te lo juro que se ha vuelto uno de mis pilotos favoritos de forma... A mí, claro, comedia. De forma... Sí, sí, sí. Sí, sí, de la comedia, o sea, como... Bueno, yo el vídeo ese del Bottas Bailón, o sea, yo eso me descoloco. Es una cosa... Una cosa el Bottas Bailón es de loco. Y es una cosa tan buena que no te la crees. Lo de tirarse a la piscina el otro día es que es increíble. Es que Valtteri... Bueno, no, no, eso me dejó también flipado. Digo, este está loco. Valtteri es una cosa de no creértelo. Es una cosa de no creértelo. Valtteri Bottas, la mejor persona en este mundo, si me preguntas a mí. Ojalá le vaya genial, tío, en Alfa Romeo, de verdad. Yo también quiero que le vaya bien. En Alfa Romeo confío en que le vaya bien, además. Es que va a ser increíble. La presión de... Es que le veo diciendo ahí... No, no sé, no sé. O sea, qué ganas tengo, tío. A mí, una de las frases más graciosas que recuerdo de un piloto en una rueda de prensa, bueno, una rueda de prensa, una charla después de esta tal, fue Bottas el año pasado. Que no sé, no me acuerdo del contexto de cómo era, pero fue algo así como... Oye, si pudiera volver atrás en el tiempo... creo que fue después de Turquía 2020. Que no sé si te acuerdas, pero fue un la peor carrera de Bottas probablemente. Que dio como 30 trompos. Y luego este año resulta que ganó. O sea, Turquía, pero el año pasado. Es verdad. Muy random, este chico es muy random. Es la mejor persona. Y le preguntaron, como después de esa carrera, la que hizo como 6 trompos, un drama absoluto. Le dijeron, oye, si pudiera volver atrás en el tiempo, rebobinarías esta carrera, tal, no sé qué. Y porque como que si es tu peor carrera tal Claro, claro. Y dice, no, rebobinaría cuando en China un tío decidió comer su murciélago. Buenísimo, tío. No, Bottas está en otro escalón. Está en otro escalón. Esa fue buenísima. Pero esa no la ha visto, tío. ¿Pero eso cuándo lo dijo? Después de esa carrera, de Turquía 2020, después de hostia, o sea, típica entrevista post carrera, ¿sabes? Dijo, hostia, no sé si rebobinaría esto. Está en otro puto nivel, Bottas ahora mismo está en... Eso, que si había sido su peor día del 2020. Y dijo, no, peor lo de... lo del murciélago, sí. Joder, qué grande, tío. Valtteri Bottas, la mejor persona, tío. O sea, qué grande. Ojalá le fichara a Mercedes, para demostrar su potencial. Pero bueno, no. Ya tendrá su oportunidad, calma. Los pilotos, al final les llega, tío. Lo que los medios no está tanto ocultar. Básicamente. Javier. ¿Qué ha pasado? Jake Hughes ficha por Bar Motorsport para la Fórmula 2, para esta temporada. Hostia. ¿Ya llega mi momento, o qué? Ya llega tu momento, Javier. Yo ahora procedo a beber agua y te permito ampliar sobre Jake Hughes por Bar Motorsport. Hostia, tío, ojalá poder conocer algo. No sé ni el nombre de uno ni el del otro. Van Amersfoort Racing. No, en serio. Joder, hay equipos de F2 que me suenan. Ya, pues, que este es nuevo. Ah, vale, que es nuevo. Creo que este entra este año, además, que no estaba el año pasado. Creo que digo, joder, ya incluso de haber jugado en el juego tal, verlos un poco por encima. Pero digo, ya se está riendo de mí ya, o te lo estás inventando para vacilarme, que también podría ser. Te imaginas. Te lo podrías estar inventando. No sería la primera vez que te inventas algo. Es verdad, cuando nos inventamos a aquella muchacha, no me acuerdo ya. A la Rachel esta, ¿no era? ¿Cómo sí, era? Sí, Rachel, algo, no me acuerdo ya. La gente se acordaba por el chat. Es que tiene mucho lore. Ya ves. Pero ese meme se quedó ya muerto, ¿eh? En realidad, el sí, de Rachel. No duró mucho. Gran piloto Hughes se merecía un puesto de la pasada. No, sí, Hughes lleva casi más años en Fórmula 2 que Franz Tost en Fórmula 1. Es una cosa increíble. Ese meme sigue vivo, sin duda. Sí, qué viejo es, ¿eh? Qué viejo es. Hombre, ha nacido hoy, el meme. No, digo él. Ah, el meme joven. Pero Franz Tost es... Ya, sí, Franz Tost. Más viejo que la bazona. Muy viejo, tío. O sea, a tope, con la gente vieja. Yo también me gustaría llegar a ser viejo, pero... Pero hostia. Ya. Qué Ahí, viejo es. No salimos, ¿eh? De lo viejo que es Franz Tost ahora mismo. Sí, no. Madre mía. Se está apoderando del bolido de una manera muy peligrosa. Sí. Y no conviene cabrear a Franz Tost, que te reyes, que te infla, hostia. No, ya ves. Acabas tito la cara de viejo enfadado, ¿eh? Sí, tiene cara de que se cabrea con poco, efectivamente. Sí. Tiene ahí más edad que Fons. Jax, el Jay Hughes este tiene más edad que yo. Pues con 27 edad conseguir en Fórmula 2. Amiga, date cuenta, ¿no? Como dicen las preadolescentes. Buah, lo que acabas de decir es grave, ¿eh? Estás diciendo viejo. Que tu edad ya es viejo para, viejo para el F2. Es difícil aceptar eso. No, yo también, o sea, 25. No es fácil asumirlo, pero soy viejo para Fórmula 2. O sea... Es que empezó a los 15 en el karting, pues que hubiera empezado antes, ¿sabes? O sea, la movida no es tanto eso, sino que Jay Hughes, fuera coña, yo le recuerdo por lo menos este es su tercer o cuarto año en Fórmula 2. Claro, es que cuando llegas ahí ves qué tal... Pero tienes bueno. Jodido, ¿eh? Sí,
Sí, sí. Dice, bueno, ver que no. Que, joder, no sé, llegas hasta allí y dices, venga. Y ahora te quedas atascado, ¿no? Es como, joder. Yeah. Dice uno, yo con 24 sigo esperando la llamada de Dams. A ver si cuela. Dams era. Perdón, pero Dams es parte. Es como el equipo V de Renault. Bueno, Dams está ahora mismo en Fórmula 2, de hecho. Es que no recuerdo bien. Es que juraría haber visto a Prost, precisamente hablando antes de él, alguna vez por el paddock de F2 de Dams. Quiero recordar, ¿eh? Pero. No, ahora en serio, no entiendo tanto de F2 como para ampliar. Columpio, tú mismo te has dado cuenta, ¿no? Dicho, yo mismo me he dado cuenta. Creo que es un Univirtuosi. No, un Univirtuosi está Wang Yuzhu, que es el piloto de la cantera, pero no es el equipo de Renault. De calidad. Tal. O sea, que el coche de Wang Yuzhu fuera pintado como un Alpine no quiere decir nada. Que es una movida la Fórmula 2, que no te la crees. Joder, ya ves. ¿Qué me vas a contar? ¿Qué vas a contar? ¿Qué vas a contar? Pero bueno, yo no sé, tampoco. Puede ser que Fórmula Bone sea el doble americano de Fons. No sé de qué estáis hablando ahora mismo. Yo pensaba que eso era un cuarto canal de Fons ya. No descartes que sea yo. No descartes que sea otro canal. Fórmula 1, esto es ya el quinto canal de Fons. El canal de Fórmula 1, pero en inglés. Exacto. Hostia, ¿te imaginas? Ya tienes otro nicho ahí de gente, ¿eh? A la que rascar. Otro nicho, a another nicho, que dirían ellos. Sí, sí, estaría guapo. Vamos a cambiar de tema. Sácame otro tema, me da igual, el que sea. No, estoy out. Estoy completamente out. A ver, una vez que supera la hora, ya te puedes descolgar del bólidos. ¿Verdad? Mentalmente te puedes ir a. Como espectador también, ¿eh? Superan no, la hora. Que no se vayan, que no se vayan. No, cuidado. No te equivoques. He dicho, mentalmente te puedes descolgar. O sea, la pantalla se queda ahí. Los señores siguen moviendo sus labios. Yo creo que hace 10 minutos que la gente nos ha dejado de escuchar. O sea, están escuchando un murmullo de fondo. O sea, en el momento que hemos hecho por cuarta vez el chiste de que Toste es viejísimo. Exacto. O sea, están escuchando un murmullo de fondo y está, pues uno estará fregando platos, otro estará jugando a la Play. Oye, pero bueno, es un podcast. Y ya está, ¿no? Entonces estamos de fondo. Entonces, ahora mismo, si nos ponemos a hablar de lo que sea. Cuela. Le cuela. Y acaban el programa y dicen, coño, qué de puta madre hoy el bolidos. Y al siguiente vengo. O sea, yo creo que eso puede pasar, ¿eh? Los cambios en Spa, pero eso no es ni de ahora, lo de los cambios en Spa. Ya, eso lleva tiempo ya, sí. También es verdad que no sé si lo hemos hablado. No. Podríamos decir. Tampoco hemos hablado, por ejemplo, del Gran Premio de Canadá 2011. por poder podemos hablar. Dijo, qué guapo, ¿eh? ¿Has visto? No, fuera de coña. ¿Has visto McLaren? Jenson Button, que es la mejor persona. McLaren puso un tuit otro día de, si fueras piloto de McLaren, ¿qué carrera te gustaría correr? Y contestó Jenson Button, Canadá 2011. Hombre, nos ha jodido. Claro, nos ha jodido. Estuvo muy gracioso, ¿eh? Es la mejor persona. Yo no sabría cuál decir, ¿eh? A ver, Canadá 2011 es muy divertida. La corrió Button, pero. Que cualquiera de nosotros podríamos haber dicho también esa, yo creo, ¿no? Sí, sí. En la piel de Button. No, en la ser Jenson Button en Canadá. Es que, tío, yo creo que es una de las victorias. Bueno, no, la de Verstappen en Abu Dhabi tiene que ser la que mejor te siente de la vida, ¿no? Pero, o sea, ganar a tu rival, tal, en pista y ganar la carrera, tal. Sí, no, claro. Pero la victoria de Button, tío, con las sanciones, con cuatro paradas, estando último, chocándote con tu compañero. Es que, joder, es que es muy épico. Es que esa victoria. Ya, tío. Sí, es que es totalmente bizarro. Es muy bizarro. O sea, en la última vuelta, en la penúltima, porque falla el primero también, además. Es que fue espectacular. Falla el primero, o sea, Vettel, ¿no? ¿Era? Sí, fue Vettel. Vettel a falta de una vuelta o dos, pum, espineó. Hizo un error en la. Sí, es verdad. Hizo y Fernando estaba detrás suya, se le rompió. No, le dio él. Button hizo a Fernando. Qué putísimo, Dios. Es que Button se cargó a Hamilton y a se Fernando. Cargó en esa carrera. Claro. Y luego acabaría el año como subcampeón, Button, de 2011, si no recuerdo sí, mal. Sí, acabó subcampeón. O sea, sí. Estuvo bastante gracioso. La verdad, pero fue increíble. Además, de hecho, creo que la sanción que le pusieron fue por la de Alonso, que le echó contra el muro. Sí, de... es que Alonso, que lo mató. Lo dejó fuera. Metieron como lo típico de 5 segundos, tal, o 10 segundos, tal, que los cumplió en boxes, pero como luego hubo dos banderas rojas, es que esa fue espectacular. No, esa sí, sí. La carrera más larga de la historia. Terminó a las 11 o así, ¿no? Yo me acuerdo. Sí, fueron 4 horas y media. Lo que pasa es que no me acuerdo si la broma de Bélgica de este año al final fue más largo que la tontería. Y eso que fueron 3 vueltas. Ya, pero es que ni cuenta como carrera. Exacto, no. Ni cuenta como carrera. Si no recuerdo mal. ¿Creéis que este año habrá algún cambio de calendario? Pues no lo dudéis. Porque ahora viendo Australia, yo no sé si correrán a Australia. Ya. O sea, yo. Creo que se va a correr porque. Bueno, todos los pilotos están vacunados, ¿no? Que al final es lo más importante. Pero, por ejemplo. El coche médico. O sea, si no sé si te acuerdas, los tíos que le salvaron la vida a Grosjean, tal, no sé qué tal. Sí, claro. Los dos subnormales no están vacunados.
¿En serio? En serio. O sea, porque, o sea, dio positivo por COVID para la penúltima carrera del año. No sé si fue para ahora. ¿Imaginas que no se corre un gran premio porque los del coche? No, no, o sea, evidentemente tendrán otros que buscarían, claro, un reproche, obviamente. Que no me acuerdo, siempre, perdón, por los nombres, pero siempre me acuerdo del de Van der Merwe y nunca me acuerdo del otro. Yo sinceramente, ni de Van der Merwe, o sea, imagínate. Sí, o sea, de Van der Merwe y el otro. Pero bueno, más allá de eso, creo que no hay nadie en la parrilla que no esté vacunado. Tal, quizá algunos mecánicos de algún equipo, no lo sé, pero... No sé. Se lo gestionarían, ¿no? O sea, no, no pasa nada. Yo no sé si hasta el punto de no correr... Yo creo que sí, no sé. Me cuesta que se cancele, aunque estoy con la mosca tras de la oreja, ¿eh? Por tanto, pues ya dice Machaca, se le abre una oportunidad a Abandon para subirse a un Mercedes. Dios, los memes de... Nada, de Abandon y de Brice, ¿no? Es el otro. No, Mailander siempre... es safety car, chat, perdón. De Game, sí, de Brice, de la Fórmula 1. De Brice y Bandor aparecen. Uf, qué montón de memes, tío. En plan, hola, Force, ¿cómo estás? Hola, Wolf. O sea, sí, sí. El otro día, de hecho, hay un tweet de la cuenta de Fórmula E de Mercedes que son Bandor y de Brice y en texto pone Fons. ¿En serio? Te lo juro. Que yo dije, ¿qué pasa? Además dije, dime. ¿Qué pasa? Cité el tweet y dije, dime. Copyright. ¿Qué pasa? Copyright. Dije, bueno, no sé. El Gran Premio de Australia ha anunciado que tendrá Heineken como sponsor. Ya, eso me ha dado un poquito de relax. Porque doy por hecho que es que quieren que se corra, ¿no? No van a pillar el main sponsor para tal. Pero quiero verlo. Es un país que va muy loco. Es un país que tampoco va loco, sí. Va demasiado loco para mí, ¿eh? No por lo de Djokovic, por mi parte que le den por culo, pero en general va muy loco. Yeah, Australia y Japón. Tema ese, ¿eh? Australia y Japón, tal. Sí, curioso tema, o sea. Me alegra un poco, o sea. Yo creo que la movida de Djokovic en general se puede resumir en... no me mola, que mi opinión por lo menos, se puede resumir en... No me mola esto de poner restricciones por vacunas o tal para entrar en un país, pero si las pone las tienen que respetar todos, seas tenista o no. Claro, pues tú puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero exacto. Está claro que si tú vas... Tú vas a tener los mismos problemas que él. Exacto. Esa es la movida. O sea, yo creo que ahí podemos estar todos contentos. A partir de otra cosa es que luego pensemos que sea una puta barbaridad hacer este tipo de cosas. A mí no me mola. Pero es otro. A mí no me parece una puta barbaridad, la verdad. Pero bueno. ¿Qué no te parece que? Este podcast, pues tampoco te. ¿El qué? ¿Qué? No, no, que a mí no me parece tanta barbaridad, pero bueno. No nos vamos a pegar. No, vale. Quiero decir, o sea, a mí, mientras sea durante tiempos de pandemia, vale. Dejarlo claro, como joder, estándar, ¿no? Hombre, evidentemente estamos en unas situaciones adaptadas a esta situación extraordinaria, yo creo. Al final puede ser verdad lo de Vitebul, ¿el qué? Cuando esa frase puede tener un montón de. Pincha en el link y si es una gilipollas le baneamos. Al final puede ser verdad lo de Vitebul, pueden ser un millón de cosas diferentes. Que yo no puedo pinchar en el link, pero si pinchas tú en el link y es una gilipollas le baneamos. Es decir, que para Toto, Fons está por delante de Gutiérrez, sí. O sea, mismo yo corro antes en Mercedes que... Sí, no, pero bueno, eso hace falta aclararlo, ¿no? Yo creo que está clarísimo. O sea, ¿estáis viendo el nivel que tiene este tipo? Yo soy buenísimo. Al circuito. ¿Ahí donde lo veis? Y tengo que instalar luego el circuito superstars, ¿eh? Tengo ganas de jugar. No es troleo, hombre, confía. Uy, qué mala pinta tiene eso. Que se va a Red Bull porque este se ha visto porque sí, porque sí. Va a correr. Va a sustituir a Checo Pérez. A Vitebull, se va a subir él. Me sí, creo antes que sustituya a Checo Pérez como piloto, a Vitebull, a que entre a Red Bull Powertrains. Fíjate lo que te digo. Estaría curioso, ¿eh? Estaría así, o sea, a Vitebull corriendo bajo las órdenes de Christian Horner. Dime que no molaría eso. A radio sería un espectáculo, la verdad, la verdad. ¿Has abierto el link, Javier? No ha hecho ni puto caso, ¿verdad? No lo he abierto. Ya, bueno. Perdona. Que tenía que abrir el cual, no me he enterado. Estás como la gente que nos está viendo, que está escuchando los de fondo y ya está. Te lo he dicho antes. Yo te lo he dicho. Pero tú has pasado también. Pero yo te he avisado. A partir de la hora, a mi mente se va. Esto es gravísimo, esto es increíble. Estuvo en el box de Red Bull en Abu Dhabi y que se lleva bien con Horner. Bueno, pues nada. Pues todo ya está, venga, sí. Y bueno, el tuit que dice Abite Bulls está cerca de unirse a Red Bull Power Trends. No. No digo. Fíjate lo que te digo, no digo que fuera un mal movimiento en ese. O sea, no es un movimiento tonto en el sentido de que Vitebul ha dirigido el departamento de motores de Renault durante mucho tiempo y coño, es un hombre con experiencia en ese tipo de cargo. Pero no. Yo tampoco lo veo, sinceramente. No va a pasar. ¿Por qué? Porque lo digo yo, que soy influencer.
Estás en tu canal, puedes decirlo. Estamos en mi canal. Siempre tiene razón. Siempre tiene razón. Siempre tengo razón. Lo sé. Sé que es una putada venir a un podcast donde el otro siempre tiene razón. Tío, es que literalmente son motores Honda. ¿Qué coño? Es que tenía que poner. Ya, lo sé. Es que no tiene sentido. No sé qué coño pinta. O sea, y no va a poder evolucionar la Vitebuna. Sé. Que no me lo creo. Que no va a pasar. Que eso alguien quiere ganar clics y ya está. Lo peor es que el tweet no tiene un link ni nada. Es que simplemente pone a Videbull está cerca de Remote Potential. Ya está. Y ya está. No pone ninguna fuente. Y la fuente la Cibeles, ¿no? El tío a lo mejor tiene 20 seguidores en Twitter. Exacto. Sería espectacular. Ay, Dios mío. Qué gente. Tatiana Calderón, la indie. Ya lo ha comentado Javier antes. Al principio, bro. La apetecía tal. Yo con ver otra vez a Vitebull en la F1 soy feliz, pero no va a estar en Red Bull, tío, creo que no. Me creo antes, en serio, que vuelva a Alpine, de alguna manera. Pero no a... No sé. No a Red Bull. ¿Qué estará haciendo en este momento Cyril a Vitebull? Bueno, no sé si saldrá algo, si buscas. No, pero digo, literalmente en este momento, si no estará escuchando, si está... Ah, sí, claro, está súper seguidor del bólido. ¿No sí. lo sabes? ¿Eso o qué? Está diciendo, pues la verdad que no entiendo lo de la Impros. Menos mal que lo dicen estos españoles. Lo primero, entiende castellano de puta madre, ¿no? O sea, lo primero, lo entiende increíble. Eso es lo primero, vaya por delante, sí. Buscando en Wikipedia, hostia, pues no sabía que Toast era tan viejo, es verdad. Hostia, todos los días vas a aprender algo, ¿eh? Qué viejo es, macho, la virgen. Más viejo que la Amazonas, macho. Hostia, qué años. Todos los años los tiene Franz Toast, ¿eh? Sí, todo. Tiene todos, ¿eh? Los va coleccionando. Se los queda a los de los demás también, o sea. Sí. O sea, va cogiendo los años del resto de personas por ahí. Ha sacado imágenes del circuito de Miami. Ah, sí. No lo he visto. Yo tampoco. Pues nada, podemos seguir ampliando la información si quieren, pero. Pues nada, sigue para adelante, ¿no? Tira para adelante que me da la risa. Siguiente topic, venga. Como si fuera mal, lo dices como si fuera mal. Hay muchísimos topics, ¿eh? Hay muchísimos topics. Bueno, ahora podemos entrar en lo que surja, ¿no? Oye, no, poca broma. De lo que hemos tratado hoy. Uy, ha quedado súper bien el programa, tío. No ha habido. No, pero en serio, no ha habido nada de lo que surja, ¿eh? Espectacular. Hemos hablado de Motorsport. O sea, está súper bien. Ah, me ha hecho un Linktree. ¿Cómo? Me ha hecho un Linktree. ¿Qué dices, tío? A mí es castellano, ¿eh? Yo tengo muchas redes sociales, Javier, no sé si te das cuenta. No, sí. Y tienes en cada una de ellas tienes como 7 sí. canales diferentes. Sí, por sí. eso. Entonces, hay una aplicación que se llama Linktree en la que tú entras y se sí, ven suena, todas tus redes sociales. Ah, no me suena. Y las tengo repartidas. Rollo canal principal, Twitter, tal. Tengo pero aquí están todos los canales y todas las cosas. Bueno, TikTok no lo he puesto y tal, pero lo importante sí. Nah, pero te falta el canal. El tercer canal de Fons. Ya, me falta el otro canal de Fons, es verdad. Me no, falta el canal el secundario canal. Es, ¿no? Canal secundario. Sí, me falta. Ah, está ahí, está puesto. Ah, está puesto. No sabe ni lo ¡ah! Que tiene puesto. Es un puto genio, tío. ¿Cómo no vas? Es que Dios. Buah, no te lo pierdas. El otro día en directo dije, oye, que me he estrenado esto. Y me dice uno, si das a Instagram sale la cuenta de otro. Y yo, ya me estáis vacilando. Es que de verdad, es que no sé qué. Bueno, me metí y sí, efectivamente me llevaba la cuenta de otro. Y lo cambié. Ahora está bien, te tranquilizo. Ahora está bien. Sí, ¿Twitter? Sí, ahora está bien porque lo cambié en directo. Pero fue que dije, oye, déjate de vacilarme, vale. Joder, que me ha costado un rato, tal. Y de repente voy yo a hacer la prueba. Además que me acuerdo que le dije a la persona, como entre el enlace de Instagram y sea yo, te va baneado por vacilar tal. Entré y era otra persona. Claro, entonces lo pones ahora, ¿dónde? ¿En tu canal? ¿Es en tu perfil de Twitter fijado? Claro, mi tweet fijado es Juan Alfonso 2022. En un solo tweet. Y ahí estoy. Hostia, claro, antes tenías puesto, no sé qué, gira Juan Alfonso o algo claro, así, ¿no? Ya tenía Juan Alfonso en tour y todos los tweets. Pero lo he dicho, mira, hacemos así de... Está bien, buena idea. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo llevan de bólidos? Son los primeros 10 minutos. Espero que no se estén haciendo largos. O sea, llevamos 10 minutos. No tortura a la gente, que el que entra ahora piensa eso y dice, hostia, tío. O sea, gente... Dice, hostia, que me tengo que quedar a escuchar esta mierda. Claro. Dice, coño. Ahora hemos tratado todos los temas en 10 minutos, tal, no sé qué. Totalmente. También está justificada la relación, somos una panda de cabrones, sí. Soy lo peor, mi chat. O sea, os quiero muchísimo, ¿eh? Pero un poco lo peor si sois. Llevamos muchos años como Franz Toast, efectivamente. A huevo llegué temprano. Tanto no, te digo. Madre mía, uff. Quedan todavía 2 horas de bolios. Sí, ahora viene el bolios deluxe. Tengo que hacer un bolios deluxe, Javier. Que fueran los mismos temas, pero... A voces. Pero bien. A voces, no, a voces. Rollo, a voces. Perder el respeto y el cariño que nos tenemos. Claro. Pero empezar a vocearnos. Rollo... ¡Oh, puta! Claro. Rollo, ¿cómo has dicho que
que Tatiana Calderón no merece esa situación indicar, te reviento la puta cabeza. Y así. O sea, ese tono, ¿sabes? Todo el rato. A mí me molaría más darle un toque más chiringuito, ¿sabes? Más show. Claro, claro, claro. Que no nos digan que somos unos hojas. De eso que se ve por Twitter. Claro, claro. Que diga, qué padres estos dos, ¿no? Cómo se insultan, qué padre, ¿eh? ¿Eh? Qué gente tan adulta que se insulta, ¿no? Y no tiene ningún tipo de educación, ¿eh? ¡Wow! Y cómo mola. Con un catalejo diciendo: a ver, ¿dónde está? Claro, qué padres, ¿eh? Buah, qué padre, Ada, me acabas de meter con ese catalejo, ¿eh? Buah, mi padre. ¡Oh, es increíble! Puedo traer una bolsa con cosas así para pa que el morido quede dinámico, oye. Claro que sí, joder. El catalejo. Traer gadgets. O sea, llenar esto de gadgets. Claro, claro. Sí. No, poca broma, lo de poner cosas en pantalla lo hablamos un día, pero después dijimos que era un podcast, entonces que no. Bueno. Es que, claro, Javier, nuestro tono radiofónico se echaría a perder. O sea, claro. El espíritu radiofónico de esta sección también, claro. Los sitios de las marcas también se reducen. Ya están claro. Muy reducidos, la verdad. Muy reducido. Ya nos han dicho varias que no puede ser esto, que es inadmisible. Yo ya he dicho las marcas que no las quiero. Ya no. Ya marcas ya, no me que gustáis. No, que no, ya no me gustan. Ya marcas no me gustan. Que le den por culo, han tenido 3 años para gustarnos. Bueno, en bolidos han tenido menos, ¿eh? Bueno, año y medio. Da igual. Año y medio. Evidente. O sea, ya está. Dicho esto, no. Mañana aparece una marca, te ofrece 500 pavos y la pones ahí. Y entra, pero en mi puta cara la pongo, ¿eh? O sea, en vez de Fons, aparte la marca, ¿sabes? O sea, Fons, la marca, directamente. Claro, 500 claro. Pavos o sea, no. Yo pues. Debato con la marca, tú te apartas, o sea, pones a la marca y yo 500 pavos no, pero hay un precio por el cual esta ventana de aquí y la ventana de Javier podrían ser perfectamente dos marcas. O sea, todo el rato. A ver, claro, no, depende realmente. O sea, el pago dependería de lo que se pida, ¿no? Joder, si quieres que la ponga... Claro, ¿no? O sea... Sí, las tarifas pero, y tal, ¿no? Hay un precio, que no podemos decir, pero por el cual, o sea, diríamos, aceptaríamos hora y media de programa en el que, literalmente, nosotros tenemos una esquinita abajo de la ventana y todo fuera una totalmente. La barca en el centro y nosotros ahí en chiquitito abajo, ¿no? Claro, claro, claro. Igual te llama WT, es verdad. Igual WT. Está libre, efectivamente. Ahora viene WT y tal. Hombre, pues yo lo pinto de rosa, ¿eh? Esto, mira, aquí es rojo, tal. Le metí temática roja. Por... Me traes aquí los billetes y lo pinto de rosa, lo que tú quieras, ¿no? Lo pinto a mano. Me pinto yo de rosa, si quieres, también. Lo pinto a mano. Vengo con la cara de rosa pintado. Totalmente. Y además llené en un simulador. Es que esto de tener Twitter al lado es súper peligroso. Oye, este rollo tuyo de hoy me está pareciendo muy mal, ¿eh? Pero Javier, oye, que te has pasado de mí. Que de cada 3 frases que te he dicho has pasado de 2, cabrón. ¿Pero qué dice, hombre? ¿Pero qué está hablando? Gravísimo lo tuyo. Sí. ¿Qué opinas de las personas bajitas como Jokic o nada? ¿Creen que se merece estar en F1 sin ni siquiera llegar al volante? Pero tú eres tontísimo. Espero haberte ayudado. Ahora soy yo el que está viendo Twitter, tío. Yo estoy a favor de. Mira Martínez ahí, es verdad. Está viendo Twitter, ¿ves tú, Margene, que está en el simulador? Está pasando de puta madre, tío. Sí, tío, va a ser tan corta. Qué vida la de Margene. Es la mejor vida la de Margene. ¿Hemos hablado de esto? Sí, hemos hablado. Es la mejor vida. Es ímola, ¿eh? Está en ímola. Yo aspiro a ser Margene un día de estos, tío. Joder. O sea, quiero ser Margene de mayor. Qué guapo, ¿eh? Es increíble. La puta mejor persona, tío. Pues sí. O sea, trabajar de Ferrari, te paga Ferrari. Pruebas coches cada. Tu trabajo es probar Ferraris. Ya, ir a por aventura al Ferrari Land. A ver, eso. tienes que rendir cuentas con Dazón cada vez que hay gran premio. Ya ves tú qué problema. Que no, puta madre, te lo pasas bien tal. Hombre, en los últimos años lo ha pasado un poco mal. Cada vez que le preguntan por Ferrari. El pobre. Chorradas, tonterías. ¿Te acuerdas cuando en la 1? Echaron el Gran Premio de España de 2018 o 2017. Es que claro, no yo no lo vi en la 1, tío. Yo lo no, vi... yo tampoco. Vi el clip por ahí luego que salió. Pero se acercó un periodista de la 1 a hacerle la pregunta a Valgeré de: ¿pero tú qué haces en Ferrari? Literalmente le preguntó si le dijo como. Que yo eso no lo he visto, tío. Le dijo: ¿pero tu cargo en Ferrari cuál es? Claro, ¿qué dijo? Que eso es ir a pillar. O sea. No, joder, pero eres piloto de prueba, ¿no? Ah, no, pero espera, ¿qué coño? Bueno, ¿qué técnicamente es? creo que escrito es piloto de desarrollo. O algo así. Claro. Coño, pero bueno, de puta madre, vamos, bastante, yo. Me preguntas que soy piloto de pruebas de Ferrari. Suena de puta madre. Sí, yo. Sí. No, es que dices, soy piloto de Ferrari, mentira no es. No. Pilotas mucho más Ferrari que mucha gente que está en Ferrari. Ha hecho más horas en. Seguramente sea el piloto de Ferrari que más horas ha hecho en Ferrari. Seguramente, Ferrari. O sea, ¿te puedes a pensarlo? Desde sí, 2005 no. Que lleva, 2006, tal. Piloto de pruebas español para la escudería Ferrari.
Claro, piloto de pruebas, efectivamente. Y colabora. Aparte hace mucho de embajador, claro. Con Movistar F1, con Dazón y con Sky Sports. Que de puta madre, vamos. O sea, Margin es literalmente. De hecho, creo que las carreras las comenta en la tele italiana. Creo que es comentarista en la tele italiana. Sí, en la calle italiana, efectivamente. Es piloto de Ferraris, en plural, sí. Oye, Mar, que tenemos que dar unas vueltas con el F2004. Voy. Hostia, qué guapo, tío. Qué dame guapo. Las llaves que voy para Maranello. Que para Fiorano. Efectivamente. Dame las llaves. Si no, tienes que la polla, probando coches por ahí. Uah, tío, qué vida, tío. Quiero ser Margin, de verdad, qué envidia, macho. Bueno, no te puedo quejar, eres... Juan Alfonso de Fórmula. Sí, pues está de madre, pero no pruebo Ferrari. Se te queda un poco atrás, ¿no? Sí. Claro, un poquito atrás. Y cobrando. Es que yo pagaría por el trabajo Margin. Yo ya pagaba 200 pavos al mes por tener trabajo Margin, ¿eh? Yo pagaba. O sea, decía, toma, este dinero. Me acuerdo de 2011 que tanto Pedro como Marc estaban comentando las carreras de la sexta. Sí. Bueno, no, sí. 2011 no. Vale. 2011 estaba Pedro corriendo. En la salida de 2013, por ejemplo. Estaba los dos. Pero 2011 estaba corriendo Pedro. Sí, estaba Pedro corriendo, efectivamente. Aunque Pedro corría toda... O sea, él estaba en Sauber algunas veces. No, eso era en el 2010, ¿no? Cuando corrió en Sauber un par de carreras. Pedro corrió... Ah, no, espera. Puede ser que Pedro corrió en Sauber una carrera o dos. Pedro corrió en... Perdón. 11 no corrió. El 11 no corrió, que ha dicho Pedro. Perro Sánchez. No, Pedro corrió en Sauber un par de carreras en el año 2010, quiero recordar. Es verdad. Y en el 11 no, y en el 12 sí. Y en el 12 corrió con HRT la temporada completa, es verdad. Puede ser. No sé si estoy equivocado. Puede ser. Sí, Pedro corrió en Canadá 2011, precisamente. Sí. Ah, coño, en el 10 era de Sauber. ¿No? Coño, hostia, buena carrera de la Rosa, ¿eh? Canadá 2011 para correr ahí con Sauber. O sea, me estoy liando. En el 10 fue piloto fijo, ¿no? Y en el 11 fue donde corrió. Pedro corrió hasta Monza en 2010. Ah, hasta Monza solo corrió en 2010. Claro, ¿cómo me voy a acordar de eso? Si es que el pobre Pedro estaba todo el rato subiendo y bajando del coche, tío. Corrió toda la temporada con Sauber menos las 5 últimas. Le cambiaron por Heyfield por el bajo rendimiento. No me acuerdo bien. ¿En serio? No me acuerdo bien. No os voy a mentir. Me extraña muchísimo eso. Me extraña porque Pedro Arosa tiene el récord del mundo en Bahrein. No, joder. Pero que. Eso es algo tocho, ¿eh? O sea, decir, bajar un piloto por en mitad de una temporada por... Sería más bien por patrocinio, digo yo. Yo creo que será más eso. Porque además Pedro Arosa es piloto español y eso es imposible que no sea buenísimo, así que... Me tienes que estar campeón. No, joder, no es Fernando Alonso, pero joder, Pedro Arosa tiene un nivel de sobra para terminar la temporada en un equipo. Para ser subcampeón del mundo. Después de Fernando. La verdad que es un tío que siempre lo hizo bien, ¿eh? Fuera coña, a mí creo que de la Rosa siempre demostró bien. No sé. No, pero... Es verdad que yo no recuerdo los años de La Rosa constantes en Fórmula 1, ¿eh? O sea, es verdad. Yo no, yo no tampoco, joder. Yo eso no lo he vivido, pero en fin. Canadá 2011 sustituyó a Checo por su accidente en Mónaco. Es verdad que el accidente. Y de eso sí me acuerdo, Fue la polla ese accidente, tú. Madre. Sí, se pegó un buen piño. Madre mía. Bueno, Alguersuari iba a la discusión con Marco. ¿Tú viste la. La has visto un millón de veces, supongo, ¿no? Sí, hoy lo he vuelto a ver, precisamente el vídeo esta mañana. Me lo he vuelto a encontrar en Twitter. Ha salido, sí, la de... No me acuerdo por qué era. Es que también es verdad que era una época de Toro Rosso que, joder, tío. Los no tenían sé, tío. Como tontos. Tenían que darle... Ya. O sea, tenían que apartarse de todo Red Bull todo el rato. Era como muy exagerado. Sí. Era muy exagerado, totalmente. De esa época, bueno. Red Bull era literalmente cuatro coches. Sí. Que ahora también lo es, pero no es tan... Y sí, lo es, pero de otra manera, tío. Aquella es que era muy, muy exagerado. Sí. La pena es que se asesinó con F1 y coche bonos para no ser un Hulkenberg, pero en otras categorías, otros equipos. Sí, yo creo que Pedro de la Rosa podía haber ganado muchas cosas, pero a él le gustaba solo la Fórmula 1. Que me parece también muy respetable, ¿eh? O sea, rollo. Si no le interesaba otra categoría, pues ya está, ¿sabes? No se va a ir, efectivamente. No, pero es verdad no que Pedro seguramente podría haberse hecho unos años de IndyCar, unos años de resistencia, seguro, vaya. Segurísimo. Pero bueno, quedó chueco en Mónaco. Checo quedó chueco. En fin. Ay, Diosito. Que le pegaron la bronca por una parte CBT, sí, en los libres dos, una cosa así, no tenía ningún sentido. Fue una movida. Ya, en unos libres, tío. Es que hay que ser retrasado con todo el respeto del mundo a Helmut Marko. Sí. También te digo que Alguersuari, cuando sabes que tu jefe es un subnormal, entrar a la bronca. Ya. También sí, tienes que estar más avispado, pero que. Dices, pero hostia, que, pues macho, sí, me he equivocado. Punto, ya está. Uf, es que madre mía, Pero bueno. En fin. Con el mítico Supra blanco de Castrol. Pues sí. ¿No ganó en los Super GT japoneses? No, ganó la Fórmula 3000 japonesa, una mierda de estas. Pero yo creo que no que corrió solo monoplazas de la Rosa. No lo sé, ¿eh? Igual me equivoco. ¿Sabes lo que mola aplastar una botella? Mira. A eso ha llegado el boulder, ¿no? A eso ha llegado el boulder. Esto es...
el final anunciado del bólido, ya, vamos. ¿Sabes lo que mola aplastar una botella? Impresionante. Como no es fuencil, la has aplastado. Si no, no se podría. ASMR de pobre, dice. A ver, hazlo otra vez, hazlo otra vez. Hostia, ya no puedo hacer otra vez, es lo malo. No, joder, qué broma. No quiero. Voy a aplastar botella, me da igual, ¿Funcionará el plan? Me gusta que me hagas esa pregunta, Javier. Iba a decir que hoy he preparado lo de la sección de la pregunta final, pero no lo has hecho. A ver, iba a hacer ni un yo tampoco. Iba a hacer un PNG en el que poner la pregunta, pero da igual, la pregunto y punto. Vale, venga, no, vale. Me parece bien. Chat. No sé si hay algún mod en el chat, ¿vale? Me molaría que hiciera una encuesta. ¿Sabes quién molaría que se fuera un mod? ¿Quién? Yo. Pero es mod, ¿no? No soy, no lo sé. Mod. A ver, voy a poner Jolín el macho. A ver si soy mod. No soy mod. Tú tampoco lo eras en mi canal y tuviste que llevarme la atención. Ah, pues nada, luego. Entonces, la venganza es un plato que se sirve frío. Bueno. Jolín es macho, no soy mod. La pregunta de hoy, y con la que vamos a abrir esta sección, con la que copio descaradamente a Eurogamer, como la vamos el otro día. Ya, pero ya sí, lo dije el otro día. Es, pregunta final, ¿vale? Para que en el chat ahora algún modo amable haga una encuesta, si no la hago yo. Y en YouTube, en comentarios, debatáis este tema. ¿Creéis? Perdón. ¿Creéis de verdad que Alpine va a tener un coche competitivo el año que viene? Pero sin ironías. Sin ironías de meme y en el sentido de si tuvierais que jugaros dinero. Es decir, os obligan... O sea, voy a plantearlo de esta manera, ¿vale? Sin bromas. Os obligan a poner 100... Javi se pira. O sea, se ha asustado. Ha dicho, ¿cómo? Hostia, me voy antes de soltar 100 pavos. Increíble, Javier. Ha dicho, ¿yo 100 pavos voy a soltar? Una puta polla. Espera, que vuelva Javier para contar esto. No sé si se han llevado antes, pero tengo ni idea qué pasa. Es que... Javi se ha pirado. Me niego. Ah, que se ha escondido del directo. Directamente no quiere salir. No quiere salir. No, no, es que no, yo no puedo. Yo no estoy listo para enfrentarme a esto. Pero Javier, o sea, pensaba que te había pasado algo. Has hecho una salida súper dramática. Ya, lo bueno. Sé, pero es que si lo decía, perdía la gracia. Tenía que. O sea, si aviso, oye, voy a salir corriendo para claro, hacer un gag. Claro. Si os obligan, os coge un señor por la calle, ¿vale? Un señor que está muy fuerte, no podéis subir de él. Y os dice: tienes que echar 100 pavos, apostar 100 pavos. ¿A que Alpine tiene un coche ganador para 2022 o a que no? Ni siquiera porque equipo tan o no. Tienes que decidir con esos 100 pavos si Alpine va a tener un coche ganador o no. ¿Qué haces? Esa es la pregunta, ¿vale? Es un poco larga, así que lo dejaremos en... ¿Crees que el coche va a ser competitivo para el año que viene? Sí, para eso. Vale, me ha hecho la encuesta ya por aquí por el chat. ¿Cuánto has hecho? ¿De cuántos minutos? Uy, muy larga, ¿no? Bueno, da igual. Por ahora va ganando el no con el 70%. Javier, si te pidieran 100 pavos, ¿qué apuestas? ¿A que sí o a que no? Fíjate, o sea, lo hago el 50%, ¿eh? Para que no vayamos a... No, porque Aston Martin, no. ¿Sí o no? Ganador es un coche para ganar el mundial. Hablamos de un coche ganador para ganar el mundial. No, ganar una carrera random, no me vale. O sea, que sea un coche para que Alonso llegue a la última carrera vivo. ¿Por qué? Imagínate que es un año malo de Fernando Alonso y Ocon. Eso sí que lo jodería. ¿Por qué me torturas? Competitivo-ganador. Competitivo-ganador, estamos hablando de un coche para luchar por poles, victorias y podios habitualmente, vaya. Yo apostaría a que no. En mi dinero. O sea, decir, si la ilusión la tengo, pero dinero no estaría. ¿Pero por qué me tortura? Con lo feliz que soy yo con mi meme, tío. No, o sea, es que... O sea, el meme está bien. Y a tope, ¿eh? Y, insisto, para mí el plan es como la fe y me parece bonito tenerlo y a tope, ¿vale? O sea, que yo también la tengo. O sea, yo de verdad que deseo llegar... Cuando salió corriendo, ¿qué has pensado? No, digo, le ha llamado a alguien. Yo qué sé, empezó a hacer bromas aquí con el chat. Digo, mira, lo que... Es que digo... Es que si lo anuncio, pierde gracia. Está bien. Buen gag. Bueno, a ver, esta pregunta... Yo la ilusión la mantengo. O sea, quiero decir, yo, ilusión, que no te la quite nadie, ¿vale? El que te haga ilusión el pensar que, oye, y sí, el y sí, a tope. Ahora, me pides 100 pavos para apostar entre si va a ser ganador o no el coche, si va a ser competitivo. Yo no los he hecho. Yo he hecho a que no. ¿Competitivo o joder, o tener un coche para pelear por victorias y podios, tío? Para ganar mundial, vamos. O sea, tener un... No te digo que sea el Mercedes 2020, te digo que sea un Ferrari 2010. O el Red Bull de este año. O el Red Bull de este año, claro, algo así. A ver, no. Yo no, o sea, evidentemente. ¿Tú apostarías a que no esos 100 euros? Yo, sí.
Ahora mismo el 75%. A ganar el mundial. Es que, tío. Me cuesta creer que gane carreras. Que sea un. Pero. Mundial. Es que. O sea, yo. A ver, ahora mismo es hablar pero por hablar, ver, evidentemente, no hay pruebas, pero. Pregunta... Pero viendo los últimos bandazos, o sea, es un poco el la pregunta la saco. O sea, tiene una cierta relación, con lo que está pasando ahora mismo. Por todos estos bandazos de Budkowski, Sepira. Lo de Prost no es tan importante, pero bueno, tampoco es bueno. Oye, voy a banear a uno que es pesadísimo en el chat, tío. De hecho, chico, eres tontísimo. Espera un segundo. Te baneo ya, es muy tonto. Espera, es que. La dictadura. Es que no puedo, de verdad. O sea, a mí me aburre la tontería, tío. A tomar por culo. Te toma por culo. A tu casa. A dejar de ser subnormal. Venga, no te distraigas. Cuéntame. Yo, tío, no puedo. Ahora mismo es tontería. Porque, insisto, falta mucho para que veamos el rendimiento de los coches. Falta muchísimo, ¿vale? Pero. Los movimientos ahora mismo. No dan esperanza. Luego no subáis al carro cuando Alonso dobla el tercero. Y una polla. Yo en el carro de Fernando Alonso llevo desde que debutó en Fórmula 1. O sea, yo me voy a alegrar más que nadie. Nada me gustaría a mí más que equivocarme y que Alonso doble hay a un todo. Problema. Escúchame, hay un problema grave. Que no sé si a veces se dice en serio o se dice de coña. ¿Vale? Que es que yo quieras una cosa y que yo creas otra. Y si me estás diciendo que tengo que apostar dinero. Claro, es que ahí está la gracia. O sea, es que tienes que apostar dinero. Tienes que apostar dinero. O sea, ya está. Obvio, yo soy el que más quiere. Tengo esta puta camiseta de mierda con una bandera de Francia solo porque el 14 la lleva, tío. O sea, es que es tan evidente, ¿sabes? O sea, ha conseguido ese señor que yo me compre una camiseta con la bandera gabacha. ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, imagínate cómo quiero que esta gente gane. Claro. Pero las pruebas son las que son, tío. ¿Qué quieres que te diga? Claro. Que mentiría si te digo que creo que van a sacar un coche. Pero yo creo que esto no es nuevo. O sea, esto hace un año, hace dos... Incluso cuando estaba McLaren. Que sé. Que sí. Que es lo que hay. Es lo que hay, ya está. Ojalá nos equivoquemos, ¿eh? Nada me gustaría más en esta vida. Mira, que equivocarme. Si me hubiese dicho incluso. No sé, a lo mejor estar peleando por podios y alguna victoria, el tercer coche en discordia. Sí, eso sí te digo yo que sí también. Me lo hubiese pensado un poquito más. Pero ganar mundial, hostias. O sea, hostias. Yo, por ejemplo, algo que me parece creíble. Que insisto, ya veremos qué pasa, ¿no? Pero algo que sí me podría creer que pasara, sí o sí, es que quizá Alpine tenga un coche como el que ha tenido McLaren este año. ¿No? Claro. No, ese nivel. Eso sí que lo considero, sí. Eso sí que lo puedo considerar, ¿eh? Pero un coche para competir la Mercedes y Red Bull, a priori, por mucho que cambie el reglamento, cuesta de. Cuesta yo creo que de, el único equipo que yo metería en mi quiniela para hacer eso es Ferrari. Sí, sí. Para meterse en ese grupo selecto. Para estar con Mercedes y Red Bull y también Ferrari, sí. Claro, que hay un cambio de reglamento. Y puede pasar a todo. Pero sí. Que así de primeras, yo te diría que Ferrari es el que puede hacer eso. El que puede dar ese salto. Que Alpine puede estar ahí peleando por cositas. Sí, yo eso no lo descarto. Pero hombre, ganar el mundial. Palabras mayores. Pues ahí lo tenéis. Para el chat, creo que ha quedado como 75% que no. Con no sé ¿cómo? Cuántas respuestas. No, en la encuesta que han hecho por el chat, ha quedado como 75% que no. Para los comentarios ya. De YouTube, pues decimos lo mismo. O sea, comentad ahí, ¿vale? Y nada, oye, insisto, es un poco como la sección que he hecho en YouTube esta de quién quieres, quién crees. Que no os digo que queráis, que querer, yo creo que la mayoría queremos, bueno, algunos no querrán, ¿no? Pero yo sí que querría que Alonso ganara y que tuviera un coche competitivo, no se ha jodido. Mira esto, o sea, es que eso no es debatible, ¿vale? Es que eso el bolido duraría 3 minutos y medio, ¿vale? Seríamos Javier y yo con la bandera España de fondo pegando voces, ¿sabes? Y apoyando al nano. Pero... Faltaría más, joder. Pero de creer a querer hay... Un orden sintáctico claro. Importante. Eso, también lo tenéis ahí. Pero la clave está también en la igualdad que haya. O sea, si nadie consigue hacer un cochazo, eso va a dar pie a que pueda haber más de 2-3 equipos en. ¿Sabes? En el. No sé cómo decirlo. Ya, en la pelea. En la pelea. No sé, sí. Si oye, aparece voy a, un Mercedes. Voy a mirar una cosa porque cuando llevemos esto a YouTube, quiero ver si puedo hacer una encuesta. ¿En YouTube? Hey. ¿En el vídeo? Ya dijimos que no, el otro día, ¿no te acuerdas? Pero ¿puedo hacer una publicación y poner una encuesta y un vídeo a la vez? Eso sí. No puedo poner una encuesta y un... a la vez. Con el enlace sí, falseándolo. Claro, con el enlace sí, yo creo que sí. Lo vamos a hacer así. ¿Vale? Hay una opción de poner vídeo directamente, pero claro, ya pierden la encuesta. Claro, lo que hago es poner la encuesta y luego el enlace del vídeo y ya está. Sí, va a ser eso. Vale, lo vamos a hacer así. Sí, me acuerdo, ¿vale? Si por lo que sea publico el vídeo y no hay una publicación escrita en YouTube con la encuesta, digamos, avisadme y lo cambio, ¿vale?
Por cierto, muchas gracias a Joel Casado Romeo, que se suscribió con Prime hace 5 minutos, si no me he dado cuenta ahora. Y a Alemans Lover, que se acaba de suscribir ahora mismo. Con 2 mesazos con tier 1. Muchas gracias a ambos. Buenas tardes, señores, y lo que surja. Ah, ahora mismo estamos hablando de Fórmula 1, la verdad. Ha sido un poquito la parte de... Hoy no, poca broma, hoy no ha habido mucho lo que surja. De hecho, no recuerdo. Bueno, algún trámite hemos tenido. Ha habido sus trámites, pero ¿y qué es la vida sin un poquito de lo que surja? Claro, hace falta lo que surja, es parte del... ¿Qué es la vida sin un poquito de lo que surja? ¿Has visto ese clip de Dani Rovira en el que dice iba con el perro y se paró a oler una flor y yo tenía prisa, pero luego pensé la vida no será oler esta flor? Tío, ¿te acuerdas cuando he dicho que mi mente se va? Pues aquí se va a ir todo. Me ha salido el clip en TikTok y he dicho, uff, da que pensar @desmotivaciones.es. O sea, típica cosa. A tope con todo esto. ¿Eh? ¡Ojo, Javier! ¿Qué pasa? No, fuera coña, esto sí da pavolidos, ¿eh? Vale. Antes de que cerremos, espectacular. No, es fake. No es fake. ¿Es fake? ¿Tú de qué estás hablando? ¿Tú de qué estás hablando? Es fake. Lo de Bahrein. Vale, cuéntame. Ya hablo de Bahrein. ¿Lo de? Bahrein. Ah, perdona. ¿Qué es lo que dice? ¿Tú de qué estás hablando? Precision testing. De 10 a 12. Ah, vale, bueno, pero tampoco. O sea, pavolito tampoco. Es una fecha de un test, ¿no? Tampoco. ¿No? Hombre, Javier, pero que habrá público. ¿No te parece importantísimo? Pero, hombre, no me parece tan raro a estas alturas, ¿no? No, a ver, la movida es que mucha gente está preguntando ahora por Twitter. No, ahora en serio. Mucha gente está preguntando por Twitter el tema de que si habrá público para Barcelona, tal. Pero la realidad es que los test de Barcelona son antes, ¿vale? Son antes y no se sabe nada. Y los de Bahrein, que son después, ya se saca el público. Ergo, que seguramente no haya público en los de Barcelona. Ya. Así que nada. Mira, presentación de McLaren ahora, el 11 de febrero. No, esperamos 10 minutos, que van a venir todas las noticias ahora. Ya ves, esperamos 10 minutos. La pena, ¿eh? Íbamos a cerrar el bolio, ¿eh? Pero estamos por esperar un bolio. Claro. Aquí salen noticias, oye, pues. Esperamos a ver lo de McLaren. ¡Hala! Que son altísimos esto. ¡Uy! A ver. ¿El qué? Ah, que le han hecho una lona por encima del coche y ya está. Pues nada. Se ve el coche bajo una lona. Es altísimo por los lados, no tiene sentido. Es altísimo el coche por los lados. Nada, McLaren ha puesto un tuit, ¿eh? Nada especial. 11 de febrero, la presentación de McLaren del año pasado fue un tostón. La de McLaren, ¿no? Fue larga de cojones. No, pero es que hicieron. Porque hicieron un evento y todo. O sea, hay equipos que. Hicieron un evento, tal. Joder, pero el de Aston Martin me pareció más dinámico, sí. Y también fue una mierda, tío. Pero me pareció más dinámico. Pero es que la movida de. ¿Te acuerdas que la de McLaren hicieron como una canción? Sí, joder. Una... Es que yo hice eso en directo, me acuerdo que la reaccioné a ello. Oye, pues con la canción me reí tela, debo decir. Unai, ¿estás a un tuit más de a un mensaje más en el chat de eso? Dice, toma por culo. O sea, has puesto el mismo mensaje 7 veces y se ha visto la broma desde Huesca, ¿sabes? O sea que ya está. Desde Huesca, para. ¿No? Desde Huesca, concretamente. Toast, ¿sabes? Ya conocía esa broma hace sí, 400 sí. Toast, millones de años. Toast, la inventó Toast. O sea, así que ya está. Si veis que no os cuela vuestra broma a la primera, no insistáis, porque yo tengo muy poca paciencia. O sea, tenéis suerte de que hay mods muy majos en el chat. Y no estoy yo al mando. Porque si yo estuviera al mando, te voy a poner de mod, Javier. Porque tú eres una persona más calmada que yo. Yo soy más calmado que tú, sí. Pero a mí. Yo es que no silencio, yo es que baneo. Así que ahí está. Creo que te he hecho mod, Javier. Sí, vista de moderador me sale. Espectacular. Ahora tengo visión global del directo, amigos. A Julio no, a ti no te baneo, Julio, porque a ti te regalan suscripciones y eso es dinero para mí. Al final todos los meses, entonces bueno, ahí te quedas. ¿Sabes que Julio, que tiene el emblema dorado de suscriptor? Lleva como 10 meses o 11 suscrito y no ha pagado una suscripción, se empezaba a regalar. Espectacular. ¿En serio? Te lo juro. Es increíble. Hostia, ya es un. Javi, banea Ford, tío. ¿Qué pasa? Si intento banear, ¿qué pasa? Inténtalo. No creo que. ¿Te imaginas que se cae el directo? ¿Te imaginas que me callo? Avísame cuando lo hayas hecho. No puedes petar al streamer. Iba a hacer la broma de que dijera ya y apagar el micrófono y hablar y como que no pudiera hablar. Hostia, ya ves, podía estar bien, ¿eh? Podía estar bien. Tienes que estar preparado. Se rompe tú. O sea, lo primero que he hecho como moderador es intentar banear al streamer. Es que soy un puto. Espectacular. En fin.
Pues nada, gente, ya parece que se han calmado un poquito las cosas. Han venido cuatro noticias a la vez y nos hemos vuelto todos locos. Un poquito, sí. Pero ya está. No hay nada más. A ver. El de McLaren, ¿no? Lo de McLaren, lo de Bahrein. Una pena, que no haya el público para los test, tío. La verdad. Ya. Porque, claro, no lo van a echar por la tele, eso sí que es oficial. Y si no va a haber público, pues como si no existieran. Básicamente, o sea, literalmente es prostituir los test, si lo piensas bien ya. Pero, o sea, van a monetizar los putos test. Pero no se van a. ¿Se van a retransmitir al final? Sí, los de Bahrein. Vale. O sea, han prostituido los test de tal manera que se van a ver los de Bahrein, que son una semana después, pero los equipos una semana antes van a hacer su trabajo de test de verdad. Y luego en Bahrein también, ¿eh? No digo que no. Pero que va a haber un trabajo de test de una semana que no se va a conocer nada. Y pero, solamente se va a retransmitir el de Bahrein porque ellos han pagado. Porque Bahrein ha pagado por eso. O sea, un momento, Barcelona va antes que Bahrein, ¿no? Sí, Barcelona antes que Bahrein, pero Bahrein ¿y ha no pagado. Se transmite? Claro, Bahrein ha pagado para que parezca, supongo, que ahí empiezan los test de pretemporada. ¿Sabes? O sea que, un momento. En Barcelona iba a haber emisión, pero a causa de un pago que ha hecho Bahrein, ¿cómo que ha conseguido la exclusividad? ¿O cómo? Es como. Es, o sea, Bahrein ha pagado para que se vean allí los test. ¿Vale? Vale, pero joder, pero también se pueden, también se podrían ver en Barcelona. No, porque paga por la exclusividad de que se vean ahí los. Ah, eso es lo que estoy diciendo. Claro. Es una exclusividad. Pues claro, me cago un poco en todo Bahrein. Es que lo es digo. Un poco la exclusividad de ver los coches en pista por primera vez. ¿No en te directo? ¿Está dando un poco de embolia Bahrein ahora mismo? Sí, o sea, sí, ¿está entrando ahora de vomitar en la bandera de Bahrein? Bahrein. No nos gustáis. Pero que no me parece. No, fuera coña, es monetizar. O sea, quiero decir, ni Bahrein ni pollas. Que Bahrein, nada. Que Bahrein proponga esto, pues bueno, me parece bien. Que lo acepte la Fórmula 1 me parece de traca, ¿vale? O sea, ya ves. O sea. Que en Bahrein va a haber carreras. Pero da igual. Pero Bahrein podría permitir que Barcelona se retransmitiera igual. Claro, se viese también, joder. Pero quieren el golpe de visitas, el golpe de. El golpe de popularidad. De que sea la primera vez que se vean los coches en directo, tío. Es que además. Vamos a saber que no es así. O sea, es que la magia esa de primera vuelta en 2022 de este coche es mentira. La movida es que vamos a ver los primeros movimientos de estos coches en cuatro tweets sueltos de los equipos en el timeline. Lamentable. O sea, vamos a verlo ahí. Y eso me jode, ¿eh? Y en típico resumen de. Pues no sé si Dazón hará resumen esto la semana o qué coño hará. No sé si será en el típico programa de Dazón de resumir cada jornada de test un poco o qué. Pero joder. Sí, no, que es como ha sido hasta hace unos pocos años, pero coño, habiéndolo hecho este año también. Claro, pero es que ya hemos evolucionado, eso ya quedó atrás. Claro. Es que esto es peor todavía, porque una cosa es que no se retransmita ningún test y otra cosa es que se retransmita solo el que quiere. ¿Eso qué es, tío? No, a ver, bueno, yo prefiero que se retransmita algo a nada, pero es verdad que no se entiende. Hombre, claro, joder, que sí, pero que me da rabia porque es una cosa que se está haciendo por dinero, exclusivamente. Si es que no van a dejar pasar ni a prensa, no, eso es mentira. ¿Cómo no van a dejar pasar a la prensa a Barcelona? Eso es mentira, hombre. Sí, no, no va a pasar nadie. Nadie va a poder contemplar esos coches. Va a estar prohibida las cámaras de fotos. Usted más secreto de la historia, ¿no? Claro. No, periodista va a ver, seguro. Pero que joder, es triste, tío. Es triste. Nueva noticia, F1 23 tendrá 23. Todas en Bahrein. Todas en Bahrein. Todas, cada una de ellas. Todas. Ay, Diosito. Qué pena, ¿eh? Qué pena. Lo de la prensa no está confirmado, pero dicen que los equipos están pidiendo que sean a puerta cerrada. Pero que sea a puerta cerrada no quiere decir que no haya prensa. O sea, que esa puerta cerrada es que no haya público. Bueno, depende. ¿Cómo de no cómo? Va a haber prensa. A ver, lo de puerta cerrada es según cómo lo tomes. Puede ser que no haya público o puede ser que se refiera a que no entra cuando nadie. Cuando tú dices un partido de fútbol a puerta cerrada es que no va a haber público. Un partido de fútbol prensa. En ese contexto sí, pero que a puerta cerrada se puede entender de muchas maneras distintas. ¿Sabes? Pero, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, pero ¿qué tiene que como no va a haber prensa. No, yo no estoy diciendo que ni justificando ni nada, simplemente estoy buscando una o sea, que podría ser, vamos. Que si tú dices a puerta cerrada, depende de lo estricto que sea, puede ser más estricto o menos estricto y. Ya, pero Javier, pero si lo que pasa es en unos entrenamientos libres de Fórmula 1 no se comentan por o sea, la prensa. A mí no me preguntes si yo no soy el que manda. No, yo como la regla, ¿no? No, pero que no me lo creo. No, yo no lo sé, yo lo desconozco, no tengo ni idea. Por eso no voy a decirlo. Los entrenamientos de fútbol a puerta cerrada no permiten prensa, ya, pero. No, pero ya. A puerta cerrada es un término evidentemente ambiguo. Claro. Que puede ser más o menos estricto según. Es que según te lo juro, me dicen que no permiten ni a la prensa pasar y me encargo yo personalmente de irme a la puerta del circuito de Montmeló con un dron. Un bólido allí. ¿Con ¿Nos un vamos dron? Al monte? Sí, ¿Nos vamos al monte? Sí, y nos vamos al monte, desde el monte.
hacemos un bolito desde el monte, nos sentamos en la esto y se, y se ve el Ferrari. Exacto. Sí. La cámara apoyada en un tronco, mirando a la pista y nosotros ahí delante, ¿sabes? No, no, no. Yo. Vamos. Habrá problemas, ¿eh? O sea. En el monte. Sí, va a haber problemas en muchos sitios. Sí, sí, sí. No sé, yo no lo sé. Ya en el próximo bólidos nos informaremos de esto. Es que, tío. Hazlo. Qué mal. Hazlo. No, no, que me voy a puto. Casi sí, un bólido de Mongolo, ¿eh? Domenicali, hazlo. Qué mal, tío. Qué mal. Ay, me he enfadado, ¿eh? Qué la prensa, tío. Yo necesito que alguien me diga. Que alguien me mienta la cara y me diga, buah, ¿cómo corría Alonso? Ya no te gusta tanto, lo de. Que me mientan a la puta cara, ya está, El plan. Claro, claro. Aquí queremos corrupción. Es que tiene cojones que nos hayan ganado los putos países árabes en corrupción, tío. Con lo que ha sido España. Y han venido ya los árabes a ganarnos en corrupción. Nos han destronado. Qué mal, tío. Qué mal. Tenemos que dejar de especular con la vivienda aquí y esas cosas que se hacían y pasar a especular con los derechos humanos, que es lo que se lleva ahora. Es lo que realmente. Los derechos humanos. Lo que realmente tira para adelante. En fin. Nos han destronado literalmente, se han quedado al rey totalmente. Nos han destronado. O sea, qué buena, sí. Se han quedado nuestro rey. Se han quedado al rey. Literalmente. Totalmente. En fin. Gente, recordamos la pregunta, ¿vale? Que va a ser la parte final del podcast, pero es que han empezado a pasar cosas en. Bueno, no ha pasado nada, pero es que estoy muy tonto hoy. Hostia, llevamos casi 2 horas, Javier, que va a ser el más largo, a lo tonto. Eso, la pregunta. ¿Apostaríais 100 pavos? A que Alpine tiene un coche ganador el año que viene. Ganador, competitivo, un coche para luchar el mundial. Sí o no, ¿vale? Ahí lo tenéis. ¿Por qué no me sale el tiempo? La vista del moderador no me gusta mucho. ¿No? Debo decir. ¿Te desmodeo? No, no. Lo puedo ver sin moderar, pero no me pone el tiempo. 1.46. Es verdad, 1.46, pero se nos ha ido la mano con esto, ¿eh? 1.46. O sea, creo que la pregunta la he hecho en el 1.20. O sea, no tiene ningún sentido esto. Nos gusta mucho hablar, estoy viendo, ¿eh? Bueno, no, a ti va de base ya. Yo una cosa que no. Ayer me preguntaban, hicimos este de preguntas, ¿no? ¿De qué prefieres tal? Y era, no poder hablar o ser ciego o algo así. O ser ciego. O sea, no me acuerdo qué era, pero yo necesito hablar, tío. Es que necesito, me muero. Ser ciego, hostia, esa jodida, ¿eh? O sea, yo fallezco, ¿eh? Yo fallezco. El más largo es de Jeddah, ¿no? Puede ser. Hombre. Puede ser. Hoy hacemos una raid. ¿Es tu canal? ¿Es tu podcast? Mírame, hay alguno que nos caiga medio bien para echarle una raid, anda. Nada, es que nos caen todos mal, lo siento. Hostia. Durísimas declaraciones. Durísimas declaraciones. No sé. ¿Qué te apetece? ¿Qué me apetece? Hoy he vuelto a jugar el Mario City World. No, no es una respuesta. No, eso. Quiero decir, busca a alguien que esté jugando al Mario City World. Vale. ¿En serio? Sí. No se lo va a esperar. No se lo va a esperar. Alguien chiquito. Alguien chiquito. Pues. Es verdad, la pregunta era no ponerme ropa o no poder hablar. Y dije, pues no ponerme ropa. Me traigo un anuncio, tío. Seguro entró. No, soy motor, pues... no. No quiero más GT de Fórmula 1. Que quiero el monopolio. Quiero que se acaben todos los canales que hablan de Fórmula 1. Buscas también, tío, ¿no? Es que yo no puedo. Ahí. Estoy gestionando el streaming. Tienes 3 pantallas. ¿Me estás diciendo que ninguna de las 3 puedes hacer eso? Tengo 2. Tienes 2. En la segunda. Ay, voy. Para una cosa que tenía que hacer Javier en todos los bólidos. La única cosa que le he pedido a Javier desde que empezamos el bólidos. Y la apareció mal, ¿sabes? A ver, es que yo cuando hacemos la raid de Miguel la busco yo, ¿eh? Cuidado. ¿Sí? ¿Eh? Hostia, perdona, ¿eh? No te creas yo. Claro. Tan explotado, la verdad. Hostia, le hacemos raid a Cao de Venos, que es el embajador este de España, de Corea del Norte, que está en el Rust. Tú me estás vacilando, ¿no? No, coño. Nada de lo que te he dicho es broma. ¿En serio? En serio. Cao de Venos. DPRK, Cao de Venos. Sí, sí, me ha salido en recomendados. Sí, pero no tiene cámara puesta. Entonces tío. Entonces no, si no tiene cámara, no. Nada, venga, está Pepe. Le os tiro un raid a Pepe. Ya está, qué buena gente. Deportes. Raid Pepe Brasil. Creo que está hablando de fútbol americano y cosas así que le molan a él. Espectacular. Una persona increíble. XQC, no sé ni qué es XQC. Yo no sé ni quién es Norris.
Ay, un día aquí te conté el meme lo del yo no sé ni quién es Norris. Un tío que no sé qué está hablando dijo yo no sé ni quién es Norris. He venido a verte y ya está. Me hizo mucha gracia. No, no me lo contaste. Claro. Pues te lo cuento ahora, así un poco mal, un poco rápido. Gente, os queremos muchísimo. Los de Fórmula Fons, tenéis el cielo ganado. Esta vez no tenéis por qué poner una excusa. O sea, no hace falta poner un gag de a ver cómo me he llegado hasta el final. Ha habido una pregunta final, o sea que tenéis que responder. Me da mucha ternura pensar que piensas que el final ha sido la pregunta cuando después hemos estado media hora. ¿Sabes? Ya, pero luego he vuelto a repetir la pregunta. Es ya, más, bueno, luego sí, lo que pasa es que nos hemos vuelto a embolicar, perdón. Nos hemos embolicado. ¿Apostarías 100 pavos a que Alpine? La pregunta es... ¿Apostarías 100 pavos a que Alpine tiene un coche el año que viene? ¿Sí o no? Y ahora sí, cerramos el podcast porque no se puede añadir más, nada más. Javier, sí, te quiero muchísimo. Cuídate y te quiero en el próximo podcast, ¿eh? Me has quedado muy bien, me gustas como invitado. Vas a venir. ¿Sí, no? Me alegro, tío, me alegro. Vas a venir más. Os queremos, gente. Venga, gente. Cuídense. Hasta luego. Ni con el dinero de otro, dice uno.